Muy buenas. Uy, que lo he puesto de golpe. Se me había olvidado. Se me ha ido la vida cambiar el de poner el efectillo de. Aquí voy a regular un poquitito la música, está un poquito alta. Dudenas, muy buenas, Dudenas. ¿Qué tal? Aquí estamos. Hoy voy a dar una pequeña explicación corta de por qué estoy con Minecraft a esta hora. Yo a esta hora, los que soléis estar en el canal, sabéis que yo hago stream express, hora y media, hora y cuarto, y suelo jugar algún Battle Royale, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que hace un rato me he metido en Trollcraft a minear un rato. Me interesaba conseguir minerales para ir avanzando mi casa y demás. Y según aparezco en el juego, oigo una alarma y veo dos cajas, bueno, dos cajas no, los hornos para hacer lo que conocéis el Minecraft. Buenas noches. Muy buenas, Asturi. Bienvenidos a mi sórdida cripta. Pues eso, según aparezco en el juego, sonó una alarma y aparecen dos cajas en una situación que no estaban. Así que, ¿qué ocurre? Pues me he dicho a mí mismo, voy a hacer directo de Trollcraft, porque tengo la ligera intuición de que me han troleado. Y claro, yo esto quiero que se vea en directo. Tanto la reacción como todo. Ya os digo que no sé qué ha pasado. Solo sé que según empieza el juego, se oye una alarma y hay dos cajas, dos hornos colocados en un sitio donde no deberían de estar. Que yo sé que yo ahí no los he puesto. Por lo tanto, entiendo que efectivamente aquí ha habido un troleo. Y lo vamos a averiguar ahora en directo. Creo que lo compartamos todos juntos, que lo veamos en directo, que descubramos qué ha ocurrido aquí. Y que planeemos juntos mi futura venganza. No sabéis lo malo que puedo llegar a ser. Así que, lo dicho, voy a poner a cargar, conectar el juego. Un poquito de agua que nos va a hacer falta. Y vamos a cambiar a cámara de juego y vamos a descubrir juntos qué ha ocurrido en mi casa en Minecraft. Vamos a ver qué han hecho. Sinceramente, me lo estaba esperando, ¿eh? Pero me lo esperaba desde hace días. Uy, uy. Voy a entrar en cámara de juego. Bueno, y ahí lo tenéis. Es una alarma bastante... bastante frustrante. Así que vamos a ver cómo se apaga esto. ¿A que sí, Dudena? Dios dice. Esto no estaba aquí. Esto estoy seguro de que no estaba aquí. Así que ahora me toca... ya voy, ¿eh? Voy a intentar quitarme cositas de encima. Porque necesito... mármol, arena... hierro... Es bastante, bastante frustrante, ¿verdad? Mira. Escucha a mí, ayer me volvieron a poner agua y me amenazaron de muerte en un cartel, dice. ¡Ja, no jodas! Pitidito. Espérate, voy a hacer, por hacernos un favor todos juntos, voy a bajar el volumen, porque es bastante molesto. Las cosas como son, voy a bajar el volumen. Ahí, voy a bajar un poquito el volumen, luego lo vuelvo a subir, cuando descubra cómo quitar esa alarma. Y bueno, y cuando descubra qué es lo que ha ocurrido, porque en cuanto salga de aquí, esto ya de entrada lo voy a quitar de aquí. Lo voy a poner donde iba. ¿Quién sería? Esto no estaba aquí tampoco. Vale. Y vamos a ver si descubrimos qué está ocurriendo aquí. Es bastante molesto, ¿eh? Todavía igual lo bajo más, ¿eh? Igual le quito todo el sonido. ¡Hala! Que me he caído. He hecho esta escalera de caracol y es odiosa, ¿eh? La voy a quitar. Vamos a ver si descubrimos cómo se quita esto. Es que claro, habrá que descubrir dónde está. Mira, uy, un bicho ahí. Madre que lo parió. Sé que no es cosa mía porque yo no he puesto alarmas en casa, o sea que... Es más, me pareció una tontería lo de las alarmas. ¿Por qué hay tanto bicho aquí? ¡Qué cabrones, eh! Esto me lo habéis hecho alguno. Esto... A mí no me salían todos estos bichos en mi casa, ¿eh? ¿Qué? Me habéis puesto un punto de...
Alguien me ha debido de poner un punto de... ¿cómo se llama? Mira, esqueletos y todo, ¿eh? ¡Qué cabrones! Espera, 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 espera. Me voy para adentro porque tengo que comer. Y no tengo comida. ¡Ay, mierda! Esto no era. Quería hacer esto. Madre que los parió. Ya te digo. Menudo caserón, ¿no? Sí, ya te digo, estoy currándome una casita chula. Estás todavía media. Y la que me están liando, qué cabrones. Pero estos bichos no salían, ¿eh? Yo tenía mi casa toda iluminada para que no salieran bichos. Y esa puta alarma me está poniendo negro, ¿eh? ¿Estará aquí arriba? ¿Dónde coño está esa alarma, tío? ¡Ay, la madre que los parió! ¿Serán un árbol de estos? Ahí está. Mira ahí, arañas y todo, ¿eh? ¡Qué cabrones! Todo lo que me han metido aquí. Duerme, anda, dice. Esto yo no sé si es por dormir. ¡Alá! La hostia que me he dado. Vamos a dormir, a ver. ¡Qué cabrones, eh! Te han puesto un spawn en casa. Avisa que lo metemos cárcel. Es legalísimo mover spawn. Pues mira. Menos mal que tengo un testigo. Domiquen Majas, muy buenas. Mira, estamos descubriendo troleada que nos han hecho. Vamos a ver quién ha sido, dónde, cuándo. Bueno, vamos a intentar apagar esta puñetera alarma. Bueno, no, 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 no me jodáis. Un puto... no, tío. Que esto me va a reventar la casa, qué cabrones. Bueno, Asturi, esto da pie, teniéndote como testigo, para que sepáis que mi venganza va a ser terrible, ¿eh? O sea, me habéis metido hasta esta mierda aquí dentro, ¿eh? O sea, cuando descubra el que ha sido, que se atenga a las consecuencias. Porque voy a ser muy cabrón con esa persona. A ver si consigo que me siga para sacarlo de aquí. Claro, que me va a reventar la casa, tío. A ver si me lo puedo llevar a esta zona. Tengo una zona aquí que no... Esto ha sido una auténtica cabronada, ¿eh? Las cosas como son. O sea... muy buena la jugada. Oye, todo se ha dicho, sobre todo porque esa alarma me está poniendo negro. Pero... pero... vamos, que... que se atengan a las consecuencias, lo dicho. Vamos a ver si consigo que explote por aquí. A ver, a mí en mi casa ya te digo, no me salían bichos, ¿eh? O sea, que efectivamente alguien ha debido de poner un spawn para que me salgan. Y ahora adivina dónde está ese spawn. Joder, la araña. Sal de ahí, araña, que lo que quiero que salga es el otro. Ahí está. ¿Sales o no sales? Ven aquí, colega. No, 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 no explote. Ven aquí, ven aquí. Colega. Madre mía. No sale el tío, ¿eh? No. Uf. No quiero que explote la puerta. Que tengo oleando. Madre mía, ¿eh? A ver. Solo quedan pasivas las arañas. Los creeper y araña no se van con el día. Ah, va. Joder, debo matar esta mierda de creeper. Pero no sale el cabrón, ¿eh? Ay, no, no, que explota, que explota, que explota. No explote, no explote. No quiero que me reviente. Joder, que no tengo ganas de hacer todos los muros otra vez, tío. Ahí está. Ole. Bueno. Ahora a descubrir dónde está la sirena esta. Pago por mi incredulidad. No, hombre, todos somos incrédulos, ¿eh? Yo también soy novato, ¿eh? Totalmente. Totalmente novato aquí. Bueno, chicos, si veis algo, por si se me escapa algo a mí, avisad. Joder, tío, es que es muy, muy frustrante la alarma, ¿eh?
Al que haya sido, mi enhorabuena, me parece una buena troleada. Pero vamos, que sepa que mi venganza va a ser terrible, ¿eh? Sobre todo por lo. Más que por la sirena, por el spawn. Yo de primeras pensé en un spawn de zombie, pero salió un esqueleto y un creeper, así que spawn no es. Le han quitado puntos de luz fijo y por eso te hacen spawn de noche. Bueno, pero lo mismo es, ¿no? Se supone que no podemos romper nada de las casas. Tienen que estar intactas. Así que entiendo que estamos en la misma. O sea, no, igual no han puesto un spawn, pero... pero han hecho algo que no se podía hacer. Primero encuentra el spawn para estar seguro. ¿Y cómo identifico yo un spawn? Es que yo no sé cómo se identifican. Lo primero que quiero encontrar es esta sirena. ¿Dónde cojones está, tío? ¿La habrán puesto en un árbol de estos? Tiene toda la pinta, ¿eh? ¿Pero dónde está, tío? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se identifica eso? Es que no sé lo que es. Ah, he caído de allí, ¿no? Mira, ¿qué se ha caído de allí? Acabo de ver algo. Ha sido buena idea subirse a... Mira dónde está, ¿no? Será eso, digo yo. Aquí está. ¿Esto qué es? Ah, no. Es un murciélago, tío. Hay un murciélago aquí. Veía una cosa subir y bajar. Eso suena más de una alarma. ¿Debajo del suelo? ¿Pueden estar debajo del suelo? ¿En serio? Qué cabrones, tío. A ver, abajo habían cosas movidas. Voy a intentar ir abajo. Es que aquí suena como más fuerte. Bueno, estas cosas me dan... Bueno, me vais a perdonar un segundo. Voy a bajar un poquito más el rollo porque es muy frustrante. Voy a bajarlo un poquito más porque... Uf, me está dejando sordo, ¿eh? Pica y busca. ¿En serio? ¿Tengo que picar toda la casa? ¿Hasta que aparezca? ¿En serio? La madre que los parió. ¡Hombre, ni aquí! ¡Gracias por esa suscripción! Muchísimas gracias por esa suscripción. Baja los bits a 1. ¿Cómo que baja los bits a 1? Si no tengo puesto los bits, ¿no? No jodas. ¿Están puestos? Si yo juraría que lo había quitado. Bueno, ¿qué? Esto no será obra tuya, ¿no? Ni aquí. Y de ahí la suscripción, que te has sentido mal y has venido a apiadarte de mí. No será tuya esta, ¿no? Me han metido un montón de bichos en casa y me han puesto una alarma que adivina dónde está. Los tienes a 5, pero igual no me deja. Ok, vale, pues luego lo reviso a ver. Yo juraría que no lo tenía puesto, eso de los bits. Ok, muchísimas gracias, Ari, ok. Pues mira, con lo que me he despertado hoy. Me han puesto despertador en casa, dicen que duermo mucho. Voy a ver aquí abajo, que es donde ha empezado todo. A ver si va a estar aquí y yo dando vueltas como un tonto. ¿Una alarma de estas puede sonar dentro de un cofre? O sea, ¿podría estar dentro de un cofre y sonar? Uf, es frustrante, ¿eh? No sé de lo que... No, lo he dicho de coña, lo de que me ha despertado. No sé de qué es, ¿eh? Pero he entrado y está así. Madre que los parió.
Ya te digo que me la han jugado bien. Han hecho hasta que entraran bichos en mi casa. No sé cómo, porque de momento no sé si hay un spawn o no. Cosa que en teoría es ilegal. Así que entiendo que ayer tenías agua en tu casa. Tiene que estar colocado en una pared o techo. O sea, tiene que verse, ¿no? Es que yo no veo nada, tío. No veo nada. No, es fuera, porque fuera se suena más. Cuando salgo fuera, es cuando lo he oído mucho más fuerte. ¿Has pensado bajo tierra? No creo que se hayan metido bajo tierra de mi casa. Básicamente porque tengo mina y suelen estar llenas de bichos. Bueno, que todo es posible, ¿no? Pero... no sé, a mí me suena más... cabrones, ahora me van a tener aquí una hora buscando, ¿eh? Es que a mí me suena como más fuerte aquí. Yo creo que es un árbol, ¿eh? Que no me toque mucho los cojones porque talo el árbol, ¿eh? A tomar por culo, si necesito madera. Esto ya volverá a crecer. ¡Hala! A talar árboles. Lo siento, chicos, chavales. Talo por ahí y a tomar por culo. Ya saldrán otra vez. ¿Está en el árbol o está bajo tierra? Sí, ¿no? Es que a mí me da toda la sensación de lo mismo, ¿eh? O estaba en un árbol... o efectivamente bajo tierra. Me da pena porque los árboles estaban bonitos y grandes ya, pero bueno, los dejo así para que crezcan otra vez rápido y fuera. Venga, vamos a talar este ahora. Porque me imagino que si talo el árbol, desaparecerá, ¿no? Si no tiene donde... total, necesitaba madera, así que no me viene mal. Ya se está haciendo de noche otra vez. Mira este, lo grande que estaba haciéndose ya, ¿eh? Cago en día y lo tengo que talar, qué cabrones. ¡Hombre Bestia! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido al canal! Aquí estamos con la primera troleadita que recibo yo del juego, ¿eh? No me habían troleado hasta ahora. Pues chicos, árbol no va a ser, ¿eh? Joder, ¿en serio va a ser bajo tierra? ¿Me van a hacer ponerme a picar aquí como un loco hasta encontrarlo? ¡Qué hijos de su...! No voy a decir tacos porque lo tengo puesto para todo tipo de edades esto. Ahí arriba no está, ¿no? Y en el agua no parece. ¿Debajo del agua sonaría? Bueno, si puede sonar debajo de tierra, puede sonar debajo del agua, ¿no? Entiendo. Uf, bueno, con calma. Aquí tengo yo unas... mira, 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 sí, es... han ido a las minas, tío. No te puedo donar bits. ¿Cómo que no puedes donar bits? Bueno, pero tampoco hace falta, ¿eh? Te lo agradezco un montón, pero vamos, debería, porque todo el mundo puede normalmente. ¿Me han donado antes? Mira, me han picado en las minas, tío. ¿Qué es eso? Es esto, ¿no? Míralo. Míralo aquí. Me lo metieron en la... ¡qué hijo putas! ¿Lo habéis visto? Se ha enterrado. Estas son mis minas. O sea, se me han colado en las minas. ¡Qué cabrones! Mira. ¿Ves lo que os decía? Que yo en las minas tengo bichos. Por eso no pensé que entraran por aquí. Y ahora adivina dónde está el puto bicho este. Voy a ir a lo más profundo de las minas. No, cuanto más bajo, menos se oye. Está en la capa ya cero, estoy en la, casi en la cero. Lo más profundo de mis minas. Dale con el pico, un bicho de diamante. Sorpresa de ellos. Madre que los parió.
mía. ¿Te lo mandaste? ¿Qué pasó, Torpe? Un consejo para todos. Lo importante es la familia y los coches caros. Pues... joder, está gastando ahí puntos. Temazo ese. Tiene que estar por aquí, a mí no me fastidies, tío. O sea, en las minas sé que han entrado. Porque se ve. Ni aquí, esos puntos que estabas dándole son... yo los hago a la gente que se suscribe. Como te has suscrito, te va a ser el tuyo. Tengo pendiente tuyo, Crisospina y de Gecko. Tío, ¿dónde está? Qué frustrante es esto, ¿eh? Esto es muy frustrante. Pues yo reconozco... bueno, no voy a reconocer nada porque estamos en directo. Están muy bajitos. Bueno, esto quiere decir... me quedé sin bala. ¡Madre mía, qué locura! ¡Madre mía! Os lo estáis pasando pipa, ¿eh? Entre mi frustración y los puntos de canal. Pues todo eso son... eso no, eso fue de Halloween. Pero la mayoría de... la mayoría de todos esos puntos son de gente que se ha suscrito y así. O sea, que me toca haceros los vuestros. Siempre hago algo personalizado para la persona. Algo que tenga que ver con algo que yo conozca de esa persona, claro. Si no conozco nada, pero bueno. Mira, ese por ejemplo es de Duredan, que Duredan es super fan de Zelda y le hice ese en plan de coña. ¿Qué pasó, Chope? Un consejo para todos. Lo importante es la familia y los coches caros. Vale, esto no puede ser aquí porque estas piedras son naturales. Esto no lo pueden haber picado, tiene que estar en la tierra. He empezado a picar por aquí porque había un par de bloques que no estaban así, ¿eh? Mira, ese bloque no estaba así y ese tampoco. Así que entiendo yo que tiene que ser por algunas cosas de estas estará la movida. Esto ya sale fuera. Uf. No sé, tengo mis sospechas de quién ha sido el gracioso de esto, ¿eh? Tengo mis sospechas. Y en cuanto lo descubra... tiene que subirlo, ilegalísimo. En cuanto descubra quién ha sido, me quedé sin bala. Ya os digo que se van a reír con la que voy a hacer yo. Adiós, y no tengo pico. Buenas noches, amigos diabólicos. Bienvenidos a mi sórdida cripta. Ya me acabé mis puntos, dice. Los oídos me suenan las tripas. Mira, ¿me puedes invitar a un bocadillo?
Vale, esto aquí no podía haber sido porque ya esto está muy alto. ¿Has oído? Me suenan las tripas. Ya, ¿me puedes invitar a un bocadillo? ¿Has oído? Me suenan las tripas. Ya, ¿me puedes invitar a un bocadillo? Yo creo que el artífice de esto está también en el chat, ¿eh? No sé por qué me da la nariz a mí. Y esto empieza a sonar como cercano, ¿no? O soy yo ya, que estoy ya loco perdido, ¿eh? Yo creo que ya estoy loco perdido ya. Buen farmeo de punto. Madre mía, no sé dónde está. Me estoy frustrando. Mira, por lo menos encuentro carbón. Tómate algo, boca seca. Algo, mira, toma, boca seca. Para mí. Siento algo. Un ligero hormigueo en usted. Mira, por lo menos he encontrado carbón. Oye, me ha valido para algo esto. Pero ahora no tengo pico. Hostia, mira qué mina de carbón más buena. ¿Por qué se ha iluminado todo? Ah, pues se habrá hecho de día. Pero estoy en una mina. ¿Se ha hecho de día y lo veo por aquí yo? Cosa más rara. Mira, más carbón. Oye, tengo aquí un... A lo tonto. Mira, por andar escarbando. Mira, más carbón. Joder. Voy a montar una empresa de carbón aquí para vender. Carbón es frara. Para que entres en calor esta Navidad. ¡Ja, ja! Entra en calor con el buen carbón. ¿Eh? Señores. Madre mía. No sé dónde está esto, ¿eh? Ay, aquí parece que suena más, ¿no? Yo creo que está por aquí. Estamos llegando. Señores, estamos llegando. Lo vamos a encontrar. Lo voy a apagar. Lo voy a reventar. Le voy a prender fuego. Mira, terracota. Este es mi sótano. Uy, yo, estamos cerca, ¿eh? A ver si tengo aquí... A ver si tengo aquí un... Una antorchita. No tengo, tío. Ah, sí, tengo. Vale, vamos a ver. Tiene que estar cerca ya, ¿eh? Yo, es que a mí me suena, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. O es que soy yo que ya estoy flipando, ¿sabes? Que 5 y luego dice 15, o sea, 15 mínimo. ¿El qué? ¿Lo de los bits? Joder, pues yo juraría que no he puesto, ¿eh? Ha hecho nevar 15 bits. ¡Hombre! ¡15 bits! ¡Muchísimas gracias, Niña Gay! Estás hoy que lo estás petando, ¿eh? ¡Qué grande la gente aquí! Oye, los veo animados. Oye, parece que ha acertado en... en streamear hasta ahora. Os pillo de buen humor a todos, brother. ¡Ja, así me gusta, coño! Que nos riamos un rato, joder. Más se va a reír el... Mira, si es que ya ha llegado... Mira, si es que ya ha llegado fuera, tío. A mí no me jodas. Si es que estoy ahuecando todo ya. No, allá... Mira, ya han crecido los árboles ya. No, yo creo que ahí fuera no estaba el rollo, ¿eh? Voy a tapar esto, que si no me van a salir bichos por aquí. Está aquí, tío. Está afuera, ¿eh? En los árboles no. Porque ya los he cortado. ¡Wow! ¿Estará más abajo? ¿Más abajo de dónde? Si vengo de las minas, Asturi, cuanto más bajaba, menos se oía. Está aquí, ¿eh? Tiene que estar por aquí. No te niego que pueda estar en algún sitio enterrado de aquí. Igual. Pero es que no sé, me parece muy raro que esté. Y la madre que los parió. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a parar la música un segundo. Ponerla en pausa. Un momentito. A ver si identifico la distancia. Porque es que me está volviendo loco ya. Alguien se está partiendo la caja ahora mismo. Eso lo tengo claro. Uy, mira. Esto se sube por aquí.
no sé por qué se me ha ocurrido. Es que aquí hay un fallo en el tejado este. Que el fallo fue mío, pero digo, igual lo han metido ahí detrás. No. No, no, no está ahí. Y no llego. Buah, me parto de aquí en... No me jodas, ¿eh? Es que suena mucho por aquí, tío. Si me alejo... No, por aquí suena bastante... ¿No ha como cambiado el sonido? Soy, no sé, igual me estoy volviendo loco. Escucha, Frara, creo que todos los que estamos aquí nos estamos partiendo, aunque no tengamos nada que ver, dice. No, ya, eso no lo pongo en duda, Asturí. No lo pongo en duda. ¿Este árbol lo talé antes? No, ¿verdad? Voy a probar. Vamos a talar este árbol. ¡Mira! No, bueno, joder, pues daba la sensación de que se había parado, ¿eh? ¿Estará aquí? ¿Estará en uno? ¡Madre, los parió! Vamos a ver. Que no sé por qué. Me da una... Espera un momento, en el establo igual. Por dentro. ¿Cómo se abría esto? Por aquí. No. No, pero suena bastante raro por aquí, ¿eh? Voy a subir, que era lo que pensaba hacer. Nada, ¿no? ¿Cómo se agachaba este? ¿Este no se puede agachar? Aquí ya, ¿no? Sí, pero no se agacha nada. Y que la... A ver. Tira un TNT, eso lo soluciona 100% real, no fake. Dice. Mejor mira, hacen más agujeros. Y que las pise el mismo. Para más placer. ¡Qué cabrones! Oye, encima, encima me... me deseáis el mal. Bueno. Lo que me voy a reír yo... Esta zona me suena mucho, tío. Lo que me voy a reír yo cuando me cobre mi venganza. Y como no averigüe yo quién ha sido, ya os digo que el pato lo pagan todos. Todos lo van a pagar. Como no encuentra el que ha sido. Cago en 10. ¿Dónde está eso? Tengo que quitar toda la capa de arriba esta. La primera capa, ¿no? Porque no creo que la hayan enterrado más. Ay, la hostia. Bueno, ya aprovecharé y pondré suelo nuevo. Aprovechar esta obra. No sé, estoy escarbando, pero me suena tonto esto, ¿eh? Yo creo que está más bien en alguna zona alta que más que en tierra, bajo tierra, pero bueno. Como todo es posible, yo no pongo en duda nada de lo que... pero conmigo se han cebado, ¿eh? Pica, haz caso al chat. Te queremos ayudar. Vampire en Epic. ¿Qué estaba diciendo yo? Se me ha ido la olla. Ah, que las troleadas que yo he visto hasta ahora de la gente, joder, eran troleadas, pero no eran tan cabronas, ¿eh? Están muy cabronas, ¿eh? Esta es alguien que me tiene trisca, ¿eh? Esto yo lo así... ¿Qué es eso? ¿Es esto? ¿Qué es esto?
me he liado con los botones. Ah, no. No ha hecho nada esto. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Si no tengo pico. Cago en 10. ¿Cómo las lío yo solo, eh? Pues nada, con la pala. ¿Qué coño? Busca esa altura, es... Esa es una alarma. ¿Eso era una alarma? ¿En serio? ¿Y algún? ¿Qué hijos de puta? ¿Eso era una alarma? ¿En serio? Me estaba dilando, ¿no? Claro, pero... Ay, la madre que los parió, tengo... Claro, ellos habrán hecho un agujero aquí y otro allí. Qué cabrones, ¿eh? Mira, la otra está aquí, ¿no? Mira ese agujerito. Mírala. La tengo que picar aquí. Qué cabrones, ¿cuántas han puesto? Claro, pero ahora hay que quitar todo esto hasta encontrarla. La madre que los parió. Mira, ¿eh? No. A ver, ¿esto qué es? Mira, otra. ¿No tengo más picos? ¿O qué? Tengo más palas, tío. Bueno, voy a buscar unas palas, porque si no, la madre que los parió, la que estoy liando ya ahí en mi casa. Bueno, bueno, bueno. Bueno, he de decir que esta troleada, lo que recogiste fue una capita de nieve, dice, sí. No, 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 son las alarmitas porque están apareciendo varias ya. No me engañáis. Pero lo que sí quiere decir esto es una cosa, ¿eh? Esto me ayuda a descartar gente. Porque o se han visto algún tutorial para hacer una troleada así, o está muy elaborada para ser un novato. Lo cual me descarta a algún sospechoso. También he de decir que, bueno, esto va a ser muy fácil de descubrir, ¿eh? Fácil de descubrir, a ver, que se entienda. Voy a poderme hacerme una idea de quién ha sido. Básicamente, porque hay pistas que ya estoy viendo. No voy a decir cuáles. Pero ya he dejado, ya, o sea, se ha dejado ver alguna pistita ya. Así que... Vamos a dormir para que no salgan los bichos otra vez. Sí, le pusieron bastante. Sí, no, hay un montón. Ya tiene tres encima y no sé. Y no sé. Ya, bueno, lo he dicho, ya he visto alguna pistilla de quiénes han sido los posibles. ¡Ay, mira! Conexión perdida. ¿Qué ha pasado? Tengo una ligera idea. Sobre todo, primero ya empiezo descartando a los más novatos, porque esto es demasiado elaborado para un novato. A no ser que alguien haya visto. Algún tutorial y se le haya ocurrido la idea. En principio. Oye, no se ha dormido. Ah, claro, sí, me ha dado horror. En principio, una persona que lleve poco jugando a Minecraft o en serie no habría hecho algo como esto. Así que lo dicho. Mira, me vuelve a fallar, Asturi, lo estás viendo tú, ¿eh? Cada vez que me duermo falla, no puedo dormir. Pues nada, seguiré de día para... Seguiré de día. Mueve esa cama de sitio, pero si la tengo siempre aquí nunca falla. Será la cama ahora.
aquí un montón de cosas. Estos huesos, ¿por qué están aquí? Mira, ahora no me coge esto, ¿o qué? Ah, coño. Fide alarm. Qué cabrones. No, esto déjamelo aquí. Ahí mismo. Joder, y ahora me sale una pesadilla también. Madre mía. ¿Y esto por qué se ha puesto aquí? Madre mía, directazo hoy, ¿eh? Yo creo que he puesto que iba a ser misión semanal, pero me da a mí que la misión semanal no la voy a hacer, ¿eh? Porque creo que aquí tengo para rato. Joder, con las arañitas de los huevos, ¿eh? A ver, ¿alguna más? Mira aquí. Tengo que descargarme cosas porque estoy muy petado de mierda. Mira, aquí mismo. Esto lo voy a guardar, esto lo voy a guardar. Guardamos, guardamos. Guardamos. Esto lo quiero bajar. Arena puedo guardar, la arena y la diodita. Esto la diodita no, porque es que estaba haciendo cosas yo. Y esto. Vale, vamos a ver si así podemos ir. A ver. ¿Podré dormir ya? No veo más arañitas. ¡Hombre, por fin podemos dormir! ¡Hakuno! ¡Muy buenas! Troleada navideña. Mueve esa cama, te pilla que sales volando. Bueno, pero ya hemos podido dormir. Vamos a ver si no nos encontramos nada aquí fuera. Y nada, a seguir. Es que cabrones, o sea, es que ahora tengo que escarbar todo, tío. O sea, han hecho buena esta. Han hecho buena, sí señor. Claro que sí. Yo solo digo que el que ríe el último ríe mejor. Y que esto me va a dar un pie a mí a subir el nivel de troleada. Vamos a apostar fuerte, ¿no? Sonido de fondo amenizando el directo, dice. Qué cabrones, o sea, es que voy a dejarme aquí para estar palas y todo, voy a tener que buscar. Menos mal que las estoy haciendo de piedra, paso de gastar minerales pesados en esto, nada, usaremos, tiramos de esto. Pero sí, sí, se han cebado, se han cebado bien. No una, ni dos, sino han puesto unas cuantas, tío. Hay unas gafas o algo que hagan ver esto. Madre mía. Bueno. Se mamaron 6 alarmas, desinstala en directo y ya está. Epic. Pero es que ha talado todos los árboles, han mirado por todos lados y nada.
Ya te digo, esta ha sido muy, muy, muy buena, tío. Las cosas como son, ¿eh? Yo reconozco cuando alguien hace, hace una buena troleada, pues es una buena troleada. También te digo que las troleadas que yo he visto hasta ahora han sido más sencillas de destapar. Igual tenían trabajo, pero estaban más a simple vista que otra cosa. Esta es una cabronada, ¿eh? Esta es una señora cabronada. Y lo dicho, esto a mí me da pie a... Esto a mí me da pie a seguir el juego de las troleadas, claro que sí, pero a seguirlo a un nivel un poquito más avanzado. Vamos a jugar a niveles... Vamos a empezar a hacer las troleadas a este nivel. ¿Eh? El que haya sido, que lo sepa, ha puesto el listón alto. Y lo voy a subir yo más, ¿eh? Han puesto el listón alto y lo vamos a subir. Sí, señor, claro que sí. Vamos a subir el listón. Madre mía, todo lo que tengo que liar aquí ahora. Bueno, en cierta manera me viene bien, porque aquí debajo de la piscina quería hacer una cosa yo. Bueno, mira, voy a dejar de picar a lo loco y voy a intentar... Vamos a subir por aquí. Guiarme por el sonido un poco, como antes hicimos. Me daba la sensación de que, o sea, cuando encontremos un poquitito más sonido, más así, qué cabrones, ¿eh? ¿Qué hora es? Madre mía, me voy a pegar aquí picando paredes. Mira, no, no hay nada ahí, ¿no? Madre mía, el desastre que estoy haciendo aquí. Bueno, luego haré una investigación en profundidad, a ver si descubro quién ha sido. Uy. Uy, ya se han roto todas las palas, no fastidies. Pero si he hecho tres, ¿no? Ay, la hostia, tengo que ir a hacer más ahora. Se va a dar total conmigo, ¿eh? Con esto. Con lo bueno que soy yo. Bueno, perdón. Corrijo. Con lo bueno que era. Con lo bueno que era. Porque a partir de ahora voy a hacer la maldad pura. Señoras y señores, espectadores y espectadoras. A partir de ahora vais a ver lo que es una troleada en toda regla. Vamos a hacer la mega troleada, me voy a marcar. Ya veréis. Bueno, el 64 mejor porque voy a tener unos cuantos. Espérate, vamos a quitarnos cosas de aquí primero. Ay, pues que tengo todo esto lleno, tío. Voy a vaciarme un poco porque si no voy a estar para adelante y para atrás todo el rato. Este, mira, que está vacío. Ya vendré luego por género. Fuera todo esto. Y esto y esto. Vale. Ah, no, piedra, no, piedra, perdón. Piedra necesito para hacer la... Picos y pala. Uy. Me he pasado de vuelta. A ver. 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Y ahora palas. Vamos a hacer 10 también. No. Entonces. Y ahí. Vale. Vamos para afuera. Otra vez. Con una palita. ¿Qué paso de gastar hierro aquí, tío? Yo me sé unas cuantas para hacer. Avisa y coordinamos una ronda y yo tengo que enterarme quién es el del agua. Las amenazas de muerte se van a cagar, dice. Joder,
Mira, ¿qué quieres que te diga, Turi? Ojalá a mí me hubieran amenazado. ¿Tú estás viendo la que estoy liando yo aquí en mi casa? ¿Lo estáis viendo, no? Para encontrar las alarmas. O sea, ojalá a mí me hubieran amenazado. Espera un momento, que me ha llegado un mensaje. Sonidito en el móvil. Madre mía. Ya te digo, ojalá a mí me hubiesen amenazado. Yo con una amenaza me hubiese quedado contento. Sería la troleada del siglo. ¡Ay, que te vas a morir! Vale, no hay problema. ¿Cuándo? ¿Dónde? Dime. ¡Ay, la hostia! Acabo de caer en una cosa que le oí decir a alguien ayer. Decir no, que lo escribió alguien ayer. O sea, acaba de sumarse un candidato a los posibles troleadores de artífices de esta troleada, más bien. Acabo de sumar otro. Y encima es uno que tenía una venganza pendiente conmigo, así que es probable que tenga bastante votos. Tiene bastantes votos. Esto destruye la mente, ya te lo digo. Estoy porque, ¿sabes? No le quito el sonido porque medianamente, si te alejas mucho, se oye. O sea, yo es que estoy viendo una por aquí, cerca. A ver, hay que reconocer que antes las dos estaban como. Las tres que he sacado estaban como muy cerca. Yo creo que estarán todas medianamente cerca. Creo que habrán sido medianamente comprensibles y no las habrán puesto muy lejos. Igual yo he dado mucho rodeo yendo para allá y no están tan lejos. Pero acabo de descubrir, Asturi, no sé si estabas tú atento ayer, en la puerta que abrías y te tirabas fuera de la zona para entrar y salir de casa. ¿Y los cubos de agua qué dices? Ah, joder, los cubos de agua, pero es lo que te digo, esa troleada que te hicieron, tío, o sea, joder, los cubos de agua, pues yo qué sé, al final lo quitas, pero sabes dónde está. Sabes cómo quitarlo, pero es que esto, tío, que estoy destruyendo mi casa. Estoy cargándome yo mi propia casa para encontrar las putas alarmas, tío. Por eso te digo que está, a ver, ojalá a mí me hubieran llenado la casa de agua, que me la llenen. Ya lo quitaré. Encima me viene bien el agua para hacer las huertas. Pero, joder, esto, tío, que estoy destruyendo mi casa, tío. Fíjate tú. Todo esto lo tengo que recolocar luego, ¿eh? Que bueno, ya aprovecharé para hacer algo bonito. Ya que hago esto, ya haré unos jardines o alguna historia, no sé. Ya veré si se me ocurre algo. Ya que lo estoy destrozando, pues... puerta que había. Ay, coño, me estaba mirando por otro lado y me estaba mirando el chat. Venga ya, hombre, ¿dónde está? Mira, aquí Asturis, corrígeme si me equivoco, pero hubo alguien. Hubo alguien que ayer o anteayer comentó que cómo se hacía para que saliese el rollo verde sobre la arena cuando quitabas un. Cuando ponías un cubo. No sé si te acuerdas de eso. Te talaron un roble oscuro, eso quién te hizo, quién te taló un roble oscuro. ¿Te talaron un roble oscuro? ¿En serio? Madre mía. Ya te digo, alguien se ha tomado muy en serio lo de las troleadas, ¿eh? Bueno, ¿te acuerdas de lo que alguien comentó ayer? Ayer o anteayer, es que no me acuerdo muy bien, pero alguien comentó eso. Dijo, preguntó cómo se podía poner verde la tierra por arriba.
Y eso a mí me suena a que tenían esto planeado. Alguien ha hecho los agujeros y luego le ha hecho algo para que se... Claro, porque el suelo estaba todo verde. Donde estaban las alarmas estaba verde. Cuando tú escarbas y pones, sale así, marrón. No verde. Y alguien preguntó en el chat ayer o anteayer, fue eso. Que cómo se podía hacer para que saliese el cuadradito y se pusiera verde arriba. Así que ese que lo ha dicho se acaba de entrar entre mis candidatos. Oye, más abajo no puede ser, ¿eh? Estoy escarbando yo para abajo un montón. Ese entra dentro de mis candidatos a posible troleador, de artífice de esta troleada. Ah, no, pero... Eso sé quién fue y era para hacer una zona verde debajo de su casa. Sí, sí, sí. Ese era el disimulo. No, para hacer una zona verde debajo de mi casa. Sí, 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 sí. Esa fue la excusa. Venga, tiene que estar aquí cerca uno ya, no me jodas. Yo calculo que quedarán... Ah, mira, 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 aquí hay otra. Ah, claro, que estoy tan lleno de cosas que ahora no me lo quita, tío, mira. A ver... Me cago en 10, que estoy petadísimo de cosas, tío. Fuera. Fuera. No, el café no, que me vale para plantar. Carne podrida. Esto, no. Ahí está, otra menos. Bueno, no sé, yo pero bueno, yo lo voy a meter en mi posibles candidatos igualmente. Uy, no voy a escarbar por aquí porque se me escapa el caballo. Qué cabrones, ¿eh? Ah, mira, aquí hay otra. Tiene toda la pinta. A ver. Ah, no. Ah, sí, sí. ¿No? Mira, una silla o lo que sea eso. Quedando menos, ¿eh? Yo creo que quedan dos nada más ya. Pues ya cuando las identifique todas, yo creo que será más fácil la última ya, ¿no? Aquí me suena una. O me da esa sensación, es que no sé, ya estoy loco ya, ¿eh? Bueno. Mira, aquí hay otra, ¿no? A ver. Ah, no. Sí, mírala, mira aquí, mira, mira. O sea, esto es perverso ya, ¿eh? Está colocada debajo de la tierra. Esto ya es perversidad máxima. Si tú me das info de mi amenaza, yo te digo quién fue el del césped. Mira, 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 mira. El del césped ya sé quién fue, ¿eh? Lo que no sé es si tiene algo que ver con esto. El del césped, yo recuerdo quién lo dijo. Lo que pasa es que no lo quiero decir ahora en directo. ¿Para qué? Pues porque la gente, si quiere descubrir de quién me estoy hablando, que siga viendo el Trollcraft. Que lo va a descubrir pronto. Por aquí está cerca la otra ya. Ves que una sola ya... te orientas mejor. Ay, la hostia la que estoy liando aquí. ¡Ah! Madre que los parió, ¿eh?
aquí va a estar aquí la otra. Mírala, ¿eh? Joder, pues todavía quedan, ¿eh? Uf. Luego cuando hacemos los dos en el server hablamos, dice. Venga, va. Intercambiamos pistas. Por aquí tiene que haber una. Madre mía, la que estoy liando aquí, tío. En serio, ¿eh? Qué pasada. Buah. Y luego a reformar todo esto. Madre de Dios. Bueno, todo esto me va a venir bien porque tengo que hacer una cosa que tengo claro que sí, que lo tengo que hacer y que lo voy a hacer ya. Estaba intentando proteger mi casa estos días que he estado jugando un poquito fuera de directo. Como es un poco aburrido andar picando y tal, pues he estado haciendo unas cosillas fuera de directo para proteger mi casa y no las he terminado. Pero vamos, que lo tengo que acabar ya. Adiós, esto es la mina, ¿no? Espérate. Voy a tapar un poquito aquí porque... porque no quiero que me salgan bichos. Eso no me faltaba, que me salgan bichos ahora. ¿Dónde está, tío? Tiene que quedar... yo calculo que dos. Por el... el sonido de... está claro que tengo que hacer lo que pensaba. Mira una arañita por ahí. Ah. ¿Esto qué es? Ah, esto es el otro lado que ya de... ¿esto qué es? Digo yo. No. Madre de Dios, ¿eh? O sea, cebada, cebada total. La que estoy liando... lo que me va a costar luego tapar todo esto otra vez. ¿No suena como para aquí uno? ¿O es cosa mía? No sé, es que yo ya estoy un poco loco, ¿eh? Yo ya no sé si es cosa mía, si no, pero me parece, me estaba dando la sensación de que... que pudiera haber por aquí uno, ¿no? Ah, espérate, mira estos bloques, no había caído. Mira estos bloques, son bloques que han sido picados. Míralo. No había caído en eso, ¿eh? Los bloques cuando los picas se ponen en, esa, en ese color. El otro estará aquí. Ah, pues no. Cabrones, encima me lo hacen adrede, ¿eh? Para reírse más todavía. ¿Quién habrá sido? Suena por aquí, ¿eh? Míralo. Me quedé sin bala. Cárcel, dice. Y me queda uno. Gecko, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gecko? ¿Ya descubriste cómo se pone verde la arena por encima cuando... cuando desentierras? ¿Eh, Gecko? Venga, me queda uno solo ya.
tiene que estar por aquí. Joder, tío, ¿dónde está ese? La que he liado aquí, me queda la, bueno, la que he liado no, la que me han hecho liar. Hijos de vuestra madre, que no tiene culpa. La que me han hecho liar aquí. Yo creo que es por aquí. Parece que solo quedan dos. Vamos a ver. Sí, ya, ya queda poquito ya. Sí. Yo pensaba que uno, pero sí, tienes toda la razón, ¿eh? Hay un sonido ahí un poco raro, que yo creo que sí, que son dos. Míralo. Ah, no, no, no era. Uf, qué susto. Pensaba que era ahí uno ya. Bueno, qué susto, qué alivio iba más bien sería. Aquí dentro un momento. Es que me suena mucho por aquí, tío. ¿No suena por aquí? Reverbera, sí, ¿no? Es que a mí me suena por esta esquina. Se ha visto. No joda, yo que no, y que no lo he visto yo. ¿Dónde lo has visto? ¿Por fuera? ¡Ah, míralo! ¡Sí! ¡Hostia, qué vista tienes, cabrón! ¡Me cago en 10! Dios, ¡Dios te bendiga esa vista! Y no soy muy católico. Hola. ¿Buenas? ¿Hola? ¿A dónde vas, Gecko? Gecko, ¿a dónde vas? Queda uno solo ya, Esta liada dice. Esta liada dices. ¿No te suena esta liada? ¿Me oyes? Hola, hola, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Hola? ¡Ey! ¿Me oyes o no? Entra en Discord. ¡Hachazo! Bueno, nos queda uno, chicos. A ver si lo encontramos. Espérate, que he dejado el Discord abierto aquí. A ver si lo encontramos, chicos. Las gafas, no se le oye nada. Ya te digo, macho. ¿Sabes qué pasa, Asturias? Que yo creo que tengo el zumbido tan metido ya. ¿Cuánto llevamos? 1 hora 16 minutos, ¿eh? Llevamos 1 hora 16 minutos con el pi aquí metido. Digo, ¿por qué no te escucho, claro? Si es que está sonando en los cascos, tío. Ah, vete por ahí. Y ya ahí le estaba dando al botón, pero como no me veía, digo, pues entro en Discord, más fácil. Joder, que sigue sonando el pitido. Sí, me han puesto la hostia de alarmas. Tú no sabrás, pero... quién pone alarmas, ¿no? O sea, es que tengo. No te voy a engañar, me gusta ir de frente. Tú eres uno de los candidatos, a esta troleada,
No, esta vez sí que no. ¿Esta vez sí que no? No sé, es que ayer preguntabas cómo se tapaba de verde la tierra cuando la ponía. Y me han picado la tierra y me han puesto debajo de la tierra. Espérate, te digo ahora cuántas alarmas, ¿eh? Te lo digo ahora. Espera un momento, las tengo todas aquí. Tengo. El problema es que, bueno, pero eso ha sido en mi casa. En mi casa es que quería poner césped. Tengo 7 alarmas y me queda todavía por encontrar una, la que estamos oyendo. ¿Una? Pues he escuchado lejos, ¿eh? Porque cuando he llegado empezaba a sonar. Joder, yo ya es que tengo la cabeza como un bombo, ¿eh? O sea, ¿tú sabes lo que son? Llevo 1 hora 16 minutos picando. Esta zona está muy verde, esta zona no es. No, no, pero que estaba todo verde. Que lo han desenterrado y... ¿Sabes? Lo han enterrado y lo han tapado con verde. No sé cómo han hecho lo del verde. ¿Tienes un Enderman aquí en tu casa? Sí, que me han quitado luces y me han entrado bichos. Míralo. Bueno, este bicho estará entrando, claro, como he picado justo aquí debajo. Tengo la... Ah, mira, se ha muerto. Ah, ¿la has matado tú? Sí. Joder, me he quedado sin lo que suelte. Escucha, tiene que estar por aquí, si es que no puede estar más lejos. Voy a picar por tu casa, ¿eh? Pica, pica. Pero esto, ¿por qué no suelta todo? Que lo sueltes todo, hombre. A ver. Ya está, ¿no? A ver. Ahí está. Mira todo el destrozo que he hecho, ¿eh? He picado todo buscando las alarmas y me falta una. Por aquí nada. Estoy buscando rocas por aquí. Mira, he encontrado hierro en tu casa. Lo dejo ahí, ¿eh? Pero ¿dónde estás picando? No estarás picando dentro de casa, cabrón. No, estoy donde tu... Ah, vale. Donde tu mina. Ah, vale, sí, la mina pica lo que... Coge el hierro si quieres, que me da igual. ¿Dónde está vale, esto? Vale, pero tío, ¿sabes la de bichos que tienes aquí debajo de tu casa? Sí, sí que lo sé. Por eso me extrañaba que se hubiesen metido en la mina a poner las alarmas por debajo de la tierra, o sea que... Porque es que por aquí abajo suena, ¿eh? Sí, pues si queda una sola, ¿eh? La que está... Bueno, creo que es una sola, igual hay dos, no sé. ¿Pero quién te ha dicho que queda una sola? Que solo oigo un pitido. ¿Tú sabes todos los pitidos que se oían antes? Se oían un montón de pitidos, ahora solo se oye uno. Yo creo que hay más, ¿eh? Porque cuando he entrado escuchaba más de uno. Uff, no me frustre. Más todavía no. No sé. Tengo uno que te está escribiendo todo el rato por el chat, ¿eh? A ver si ha sido ese. Y te suena. Ya te suena sin sonar. Vaya potra y le da un ender. Diego matado, Diego pila. Vale, esto es las casas. Aquí, ya no sé, o sea. Ah, mira, me ha sonado. No. Es que de repente suena fuerte y de repente empieza a sonar bajito otra vez. Claro, eso es lo que estaba viendo yo, que donde estoy aquí me sonaba fuerte, pero luego me ha sonado flojo. Sí, sí. Uy, por aquí me suena muy fuerte, ¿eh? Sí, pero ahora mismo yo estoy quieto, solo estoy girando la cámara y suena más fuerte y más flojo. Estoy al lado en la parte de arriba, al lado del caballo. Buah, en serio, ¿eh? O sea, esta es cabrona, ¿eh? Esta troleada es muy cabrona, ¿eh? Yo ya le he dicho a Turi que ya, visto el nivel de troleada, voy a subir yo el nivel también. No he troleado a nadie todavía, bueno. Asturi, dinos caliente o frío, tío. Sí, ¿no? Sí, porque Asturi es otro de los candidatos, ¿eh? Ya les dije que esto es una troleada muy elaborada, ¿eh? Esto no es de novatos. Asturi, dinos algo, caliente, frío o algo, tío. Es que esto es una locura. Esto tienes que saber que las alarmas no se funcionan debajo de tierra, se pueden enterrar. Tienes que saber fabricar una alarma y que se te ocurra poner un montón de alarmas enterradas. O sea, esto es de alguien que ha jugado a Minecraft. Voy a fiarme de Restian porque Restian acaba de empezar. No creo que esté perdiendo tiempo haciendo troleadas cuando todavía estaba haciéndose la casa. Pero... Mira, ahora mismo estoy fuera de tu casa y aquí es donde me han empezado a escuchar varias alarmas a la vez. Varias, no me jodas, ¿eh? Yo estoy viendo una sola nada más, creo, y espero que sea la última ya. Oye, ¿por qué no dormimos? ¿Qué coño que me mata? Adiós, ¿el árbol? Mira, el árbol ha desaparecido. ¡Encima he perdido mi árbol! Sí, voy a dormir ya. ¿Dormes tú? Sí, voy a ir a la cama. ¡Oye, va! Pesadillas. Sí, he tenido un par de pesadillas antes también. Madre mía, la que tengo liada aquí. ¡Ayuda! ¡Ayuda!
¿Dónde? ¿Estás muerto? Fuera de tu casa. Sí, fuera de tu casa. Voy. ¡Sálvame! ¡Sálvame! Espérate. Oye, escucha, sálvame, que tengo que cerrar y volver a abrir, tío, porque lo tengo puesto en los altavoces y me estoy volviendo loco. ¿Dónde estás? ¿Fuera de tu casa? Sí, ¿fuera dónde? Por otro lado, a la derecha, Por donde el mar. ¡Ostras! A corre, ver. Que me muero. 26, 25. Corre, corre, a la vuelta de tu casa. Por ese lado tardas más que por el otro. Ya, la otra vuelta. Sigue, corre, corre. Vamos, Joder, estás en el lado de la playa, coño. Te he dicho que estaba por otro lado. Claro, pero este lado tiene mar también. ¿Estás puerto ya? No, ¿no? Aguanta, aguanta. 5, 4, 3, 2, 1. Estabas en la playa. ¡Ah, mira, justo! Te acabo de morir. Bueno, reaparezco y ahora vendré. Sí. ¿Qué ha sido? Una araña, ¿no? Que hay aquí. No, ¿qué es esto? Voy a dormir, tío, aquí en mi cama. Esto es un murciélago. Me va a atacar. ¿Por qué no se ha hecho de día? Uy, ¿se ha hecho de día en mi mapa? Sí, sí, el tío también. Espera, voy a cerrar y vuelvo a entrar, ¿vale? Sí. Uf, bueno. No, no lo ves en el mapa, dice. Ah, claro, a ti me está diciendo. No me di cuenta, Asturi, la verdad. Es que yo. No, lo del mapa lo uso muy poco, ¿eh? Pero porque no me di cuenta de que existe el mapa. Vale, ahora de centro. ¿Estará aquí debajo del puente? Estoy pensando ahora. No. Cascos. Vale, ahora sí. Es que lo estaba poniendo en altavoces y me estoy volviendo yo loco, toda la familia y todo el mundo. Ya te digo, pues imagínate yo que lo que te digo, que llevo una hora aquí, tío, ¿eh? Una hora con este puto pitido. Sí, te he visto, estaba en la peluquería, tío, y te he visto que estabas ahí liándola. Estoy con dolor de cabeza ya y todo, ¿eh? Del pitidito. Bueno, te quiero tomar un... Madre mía. Ay, espérate, ¿estará aquí? Se me acaba de ocurrir que igual es más fácil de lo que parece y está aquí. Ah, no. Tienes que contar con que hay fuego. Para que funcione tiene que haber fuego. Joder, pues las que estaban enterradas no había fuego. ¿Dónde estaban enterradas? ¿Cómo se funcionaba? Porque ponen el fuego y lo quitan, yo creo. Ah, vale. Entonces, lo que sea tiene que estar en un techo. O sea, tiene que estar en un bloque debajo. Mira, a ver, debajo del árbol. Sí, debajo del árbol miré antes y no. Y los árboles tú los ves ahora aquí, pero es que los talé. Los árboles los he talado. Uf, vamos a ver aquí. Yo no digo nada, pero no se pueden romper bloques de casa, ¿no? Hombre, en teoría no han roto ningún bloque. Y las puertas de mi casa yo las tengo abiertas. Yo no tengo puertas de seguridad. Mira, la acabo de encontrar. Mira dónde está, en la esquinita. Jolines. ¿Y cómo han puesto esto aquí? ¿Te queda alguna más? Han hecho bloques de piedra y los han puesto para que no se notara que lo habían picado, tío. O sea, lo han currado mucho. Esto no es cosa de un novato, ¿eh? Esto es de un profesional. No. Sí, porque mira, cuando tú picas la piedra, cambia la forma. Sí, claro, a roca. A roca. Y aquí hay bloques de piedra. Ojo. Hay bloques de piedra. A no ser que uses el pico nuevo, ¿eh? ¡Hala! ¡Por fin se acabó! ¡Por Dios! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Uf! ¡Se acabó! Bueno, ya verás tú la que voy a liar yo, ¿eh? O sea, se van a cagar. Ya tengo mis cosas. Mira, aquí estoy mirando ahora mi casa, tío. La que he liado para encontrar eso. Oye, o sea... En serio, gente, mira. Solo porque reconozco las cosas y he sido buena, solo por eso... Se va a ganar un aplauso el artífice. Un aplauso para el artífice de esta troleada. Ahora, igual que pongo el sonidito de los aplausos, que no sé si lo oye porque está bien en el. Sí, lo tengo puesto el tuyo un poquito flojito. Sí. Bueno, pues igual que te pongo al artífice, si ves este vídeo, si lo estás viendo,
también te aviso de que esta troleada conlleva a que yo haga lo siguiente. Fatality. Así que espérate lo peor. Porque vas a quedar en caída. Ahí. En cuanto encuentra el artífice se va a cagar. Una hora y media de troleo, no está nada mal. Ya te digo, hora y media, sí, a ver. Sí, hora y 27 minutos. Eso ha puesto Asteris. Sí, sí, sí. Una hora 27 minutos de directo. Qué desastre de casa. Y mira el desastre que he tenido que hacer para encontrarlas, ¿eh? O sea, la troleada ha sido buena, las cosas como son. Ahora. Espero que no tenga que arrepentirse el artífice. Bueno, espero que no tenga que arrepentirse, no se va a arrepentir, porque en cuanto descubra quién ha sido, bueno, la que voy a liar. La que voy a liar. ¿Eh? Va a ser buena. Madre mía, pues yo ya no me pongo a arreglar todo esto, esto lo hago otro día. ¿Tú sabes la pereza que me da ahora mismo? Bueno, ya aprovecharé y haré un laberinto o unos jardines igual o algo con esto. Ya haré algo bonito, ya que está ahí. Pues, madre mía. Joder, qué pasa. Esa tierra es tuya. Te la puedes quedar. Yo no quiero saber nada más de tierra. Mira, voy a descargarme de todo lo que llevo encima. Porque mi idea era ir a hacer la misión semanal. Y yo voy a iba por ella ahora. Si quieres, vamos juntos. Sí, espera. Voy contigo. Déjame quitarme toda la mierda que tengo encima. Porque tengo un montón de tierra, de todo, tío. Claro, voy a buscar un cofre vacío. Tengo que ordenar todos estos cofres. Mira, aquí mismo lo voy a poner. A las alarmas me las voy a quedar. Más que nada porque, no sé, me ha gustado la troleada. Igual el que me ha troleado recupera unas cuantas de sus alarmas. Uf, madre mía. Qué dolor de cabeza tengo, ¿eh? Normal. Uf. Ha sido brutal esto, ¿eh? Ya te digo que... Un momento, es que tengo todo lleno de arena, de nieve, de... de todo, tío. De locos. De todo lo que he picado aquí. Bueno, vamos aquí a ir picando cositas. Esto para arriba, todo para arriba. Estoy casi acabando. Ay, joder, me quedaba falta de dos cuadraditos de quitar. Toma, un regalo. ¿Qué era eso? ¿Eso qué es? Magma Brick, ¿y eso? ¿Qué te parece? Como mola, ¿no? ¿Y esto con qué lo has hecho? Con esto, a ver si lo encuentro. Con esto y piedra. Mira, súbete encima. No me quemará. ¿En el otro? ¡Hostia! ¿Qué quema? ¿Qué más? ¿Sí que quema? Pues eso voy a tener que hacerme yo de esos. Esa es buena. Eso en una dungeon. Ahí en el sótano. Ajá. Pero que ¿Te las dan o lo hiciste tú? No, esto lo he roto. Esto lo he roto y me lo he quedado. Y he convertido esto, juntándolo con piedras. Ajá. No cago en Dios, qué chulo, ¿no? Esto está muy chulo. Además, si te das cuenta, las líneas naranjas pues brillan. Sí, no, si queda. Sí, como se mueve como la lava, además. Sí. Eso mola, porque de eso voy a tener que poner yo en mis paredes para que no me vuelvan a entrar. Las paredes no, tiene que. Las paredes no quema. ¿Lo ves? Mira, estoy apoyado y no me quemo. Pues en el suelo, algo. Donde sea. Todo lo voy a llenar de eso. ¡Buah! Bueno, a ver, ¿qué tengo aquí? ¿Tengo palitos? No. Tengo un hacha. Bueno, esta me vale. Pues nada. Qué guapos, tío. Estos molan un huevo para hacer ahí una. Nada, Frara, pica dos bloques más por debajo y haces una sala subterránea, dice. Encima cachondeito, ¿eh? Tú no te rías mucho, Asturi, que tú eres uno de los candidatos, ¿eh?
Esto ha sido muy elaborado. Esto suena a Asturias. Pero bueno, no os preocupéis, que voy a descubrir. Yo voy a bajar. O sea, voy a bajar el nivel. O sea, los sospechosos en un volado, eh. Madre mía, yo ya no toco nada. No quiero saber nada de esta casa ya. Me voy. Voy a construirme una casa de otro lado. ¿Nos vamos a por la misión o qué? Sí, vamos. Ay, Dios, espérate un momento, que no he cogido comida. Joder. Toma, te di yo huevos. ¿Tienes? Venga, va. Así no bajo otra vez. Que tengo que sortear todo esto. Thank you. Pues nada, vamos para allá. Mira, ahí está la vaca que me regalaste, esa de ahí dentro, ¿eh? No me la había dado. Sigue viva. Yo también tengo caballo ya. ¿Sí? Sí. Y ni aquí también. Mira, ¿quién me ha puesto el horno hasta aquí fuera, este horno? No sé, mira, a ver. ¿No tiene nada adentro? La madre que lo parió. ¿Cómo sabías eso? Me lo he imaginado. ¿Te lo has imaginado? No sé, creo que te has delatado un poquito, ¿eh? Creo que te has delatado un poquito, Gecko. No, no dice. Encima me dice que no. Creo que te has delatado un poquito, ¿eh? Mira cómo se ríe el cabrón. No me lo puedo creer, encima caigo en esa, ¿eh? Madre que los parió. Es que yo le he puesto una igual a alguien. Y en cuanto he visto un horno que no pinta nada, me lo he imaginado, tío. Joder. La madre que los parió. Muevelo a ver, dice, qué cabrón. Encima me trolea él, ¿eh? Como si no hubiera tenido suficiente yo ya. Mira aquí todo ardiendo. ¿Qué es eso que está ardiendo? Ahí son bloques. Ya está, se ha apagado. Joder, vaya agujero, chaval. No te digo, ¿eh? ¿Esto qué? Luego te ayudo a arreglarlo. No, si todo esto lo tengo que modificar. Mira, el hueco me viene bien y todo, ¿eh? Pero... Al que se lo he puesto yo, qué ganas tengo de que entre, tío. Qué ganas tengo. Madre que los parió a todos aquí. Me gusta el Asturi. Pero tú te has reído muy rápido. Tú me has troleado muy rápido. Cada vez se cierra más el cerco de candidatos, ¿eh? Es buenísima, tío. Si lo ves desde mi perspectiva, lo voy a subir. Lo voy a subir como que. Es buenísima, tío. Ay, qué bueno. Mierda, a dormir, espérate. Vamos por acá a dormir. Ah, pues no he cogido el saco. Ya tira. Estamos los dos solos, espera. Mata tú al zombie, anda, que viene detrás. ¡Corre, mataré! ¡Que nos acerque! ¡Que me tira! ¡Ay! Ya se muere solo, vámonos. Madre mía. Ay, qué bueno, tío. Ya se me caen las lágrimas. Joder. Está en mi casa, ¿no? Es para allá. ¡Ay, señor! Uy, mira. Ah, una vaca. Tengo ahora, espera un momento, ya sé, yo digo, ¿por qué suena tan poquito? Voy a, espera. Claro, que tengo la, es que tuve que bajar el volumen del juego, tío. Porque yo le tengo que quitar la música. La tengo muy flojita. Le voy a poner la musiquita ahora. La musiquita del directo. Y ahora sí. Ya volvemos a estar normales. A ver si la musiquita navideña esta me limpia los oídos del pitidito, macho. Es para el oeste. No, estamos yendo por ahí, a cualquier sitio. Hostia, que estoy yendo para mi casa, sí, te digo que estoy desorientado. Es para acá. Casa de Luca, Asturi, ahí está, entrada al pueblo. Madre mía, qué mareo, eh. Ay. Bueno, pues mira que estaba ahí dudando con alguna. Pero no pienso dudar, ¿eh? A partir de ahora, las troleadas que haga en un futuro van a ser muy interesantes. Uy, han desaparecido los huevos.
47 ¿Eh? Mensajes eliminados por un moderador. ¿Qué ha pasado? Ya sabes. Han echado a Asturi 5 segundos. ¡Asturi! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha puesto Asturias ahí? Vete a saber qué ha puesto. Ha puesto algo porque le ha echado por expulsado temporalmente durante 5 segundos. Razón: stop posting link. Ah, que ha puesto un. ¡Asturi! ¿Qué? ¿Qué te han echado? Le han echado porque ha puesto un link. No, yo lo tengo puesto para que no me pongan enlaces en el. ¿Sabes? No me pueden poner enlaces en el chat. Y lo tengo puesto porque la gente se... Hubo un directo que me pusieron el canal de otra persona. Un tío entró, puso su canal y se piró. Y como me parece... Ahora, sube aquí arriba, mira estos cerdos. ¿Dónde? Mira aquí arriba, en donde el spawn principal. Ah, voy. Es que me he parado aquí mirándolo de... Puse un link del clip. Ah, vale. Ha sido por eso, Asturias, que yo lo tengo puesto para que no me pongan enlaces en el chat. Comentaba que en un directo, estoy viendo, comentaba que en un directo me entraron, me pusieron el link de un canal, un tipo ahí se piró, no le dio ni a seguir, ¿sabes? Digo, pues para que me hagan eso, no. Mira estos cerdos. No lo voy a coger. Cógelo tú si quieres, yo no voy a cogerlo. No, eso no pueden explotar. Que no, no me fío de nadie aquí ya. Un cerdo bomba, sería buenísimo. Un cerdo bomba, estaría... Pues sí, Dudela, yo también los tengo quitados. Sí, yo ya digo, si no me daba igual. A mí no me importa que la gente postee o haga promo de su canal en mi canal. Así a mí no me importa, pero por lo menos chatea, tío. Por lo menos entra en el canal, chatea, saluda y dice, ay, voy a, os dejo mi canal. Vale, de puta madre, sin ningún problema. Pero si entra, lo dejas y te piras, no. Eso sí que no me gusta ya. Por lo menos chatea. Por lo menos di hola. Claro. No, invítame una copa, no sé. Sí, no, entró, dejó el link y se piró así, de la misma, ¿eh? De la misma. Digo, pues no. Ay, la misión está fuera, está donde el viejo. Entonces por eso quité los links, ya no pueden poner link en el canal. Venga, te cedo el privilegio de ser el primero. No, yo no quiero ser el primero, sabes tú, todavía explota el viejo ese. No, hombre, no. A ver. Vale. A ver. Lee, si no explota, lo digo yo. ¿Cómo se lee? No, así no es. A ver, sí, es la comunidad Z. Ya lo ha colgado ya. Ah, bueno, es con el ratón encima. Creo que es con el ratón encima. Vale, ya has leído, ¿no? Vale, ya lo he visto. Semana 4. Funcionamiento del... A ver, norma. Está prohibido intercambiar los papeles o tirar de nuevo a la tolva si no es tu nombre del papel. ¿Eh? A ver, la mecánica vale, pues... Perdón. No, es que no lo había leído, He empezado a leer por la mitad en vez de por arriba. La mecánica muy simple, es el dispensador que está a mi lado. Si te sale tu nombre en el papel, lo vuelves a tirar en la tolva. Una vez tengas el papel con tu amigo invisible, ya puedes empezar a preparar su regalo. Ahora os explico las normas. Está prohibido intercambiar los papeles o tirar de nuevo a la tolva si no es tu nombre el del papel. El regalo puede ser cualquier cosa que se te ocurra, pero tiene que estar fuera de la casa metido en un regalo con bloques de lana. ¿Cómo que con bloques? No entiendo eso, pero bueno, ahora me lo explicáis. No se puede destruir la propiedad de otro ciudadano para hacer el regalo más que lo necesario para colocar la caja de lana. El regalo tiene que estar el día 28 preparado para la cena de fin de año. Funcionamiento del dispensador. Da un clic al botón. Si en el papel sale tu nombre, devolverlo en la torba y coger otro. Si sale un papel con otro nombre, guardarlo bien, que nadie sepa quién es el amigo invisible. Pues esto hay que hacerlo, no lo puedo hacer ahora, ¿no? Es que si lo ven en el directo, ¿saben a quién le hago el regalo? Pues esto, o sea, yo acepto la misión, pero la cojo luego. No la voy a coger ahora. Tú sí puedes cogerla, Gecko. Porque a ti no te ve nadie. O estás en directo. ¿Estás en directo, Gecko? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Perdón, que estoy muteado, perdón. Ah. Que me ha surgido un problema y me tengo que marchar. Sí, estoy en directo, ¿eh? Ah, vale. Oye, había que volver a echar, ¿no? Claro, si es tu nombre, lo tienes que volver a echar. Si no es tu nombre, no, claro, porque si no le puedes salir a... Ah, es verdad, pues nada, pues ya me lo quedo.
Ya lo ha visto todo el mundo, el mío. Pero bueno, como yo solo tengo una persona viéndome, no pasa sí. nada. Yo tengo 6. No, no, yo no lo he sacado porque no se vea. Luego vengo fuera de directo y lo cojo. Bueno, no, espérate un momento. Pero, escucha, si lo coges, no pasa nada, ¿eh? Presentación de Navidad, espera. No, cambio la imagen. Ahora me ven solo a mí en el directo. Un segundito, señores. Voy a mirar el papelito. No quiero que lo vea nadie. Que no sepa. No te pongas a mi lado, que quieres ver el papel. Dale al botón. Al botón. ¿A qué botón? Al que está a la derecha. Ah. No, ahí no. Ya lo tienes. Ya lo tengo, ¿no? Mira, tienes que poner el ratón encima. Me ha salido una tierra. Yo he echado tierra. He echado otra vez a la tolva y mira a ver. Me ha salido un bloque de tierra, tío. Tierra limosa esa. ¿Qué es esto? Es alguien que ha tirado basura dentro. Ahora sí. Ahora sí, he visto una hoja. No se ve, ¿no? Tienes que poner el ratón encima. Ok, ya. Ya lo tengo ya. Vale. Pues voy a poner la cámara otra vez. Bueno, pues ya está. Haciendo trampa, el Frara cogiendo del dispensador. Dice, no he cogido del dispensador. Es que no sabía que había un botón al lado. Ya está, lo he hecho bien, ¿eh? Bueno, Frara, yo me marcho, que vendré otra vez en media hora o así. Ok. Me ha cogido una cosilla y me tengo que marchar un momento. Vale, ok. Pues nada, voy a ver si descubro yo quién ha hecho la troleada. Muy bien. Yo me voy a poner por aquí para que no, cuando me desconecte, no sepa dónde me he desconectado. Vale, aquí no me puedes hacer nada. Hala, desconecto. Venga. Hasta luego. Bueno, pues nada, señores. El auditorio quedó chulísimo. No sé quién lo hizo. Lo hizo Asturias, ¿no? Está guapísimo. Ay, el suelo lo has puesto nuevo, ¿no? El auditorio hay que reconocer que está guapísimo, tío. Ha quedado muy chulo. El escenario un poco pequeño. Se ha quedado pequeño. Ah, por cierto, una cosa. Voy a ir a mi casa. Ya tengo la misión semanal. Ya sabemos que la misión semanal es un regalo sorpresa, así que no. Mira, voy a dejar que me deis consejo y ayuda. Los que estáis en el chat, si se os ocurre algo, a ponerme ahí en el chat alguna idea para hacer un regalo guapo. Recordar que va a ser el Día de los Inocentes, así que el regalo entiendo yo que puede tener doble sentido. Bueno, tengo que ir yo a mi casa. Mira, aquí hay una mina. Pero paso, ya he picado bastante hoy. Sin carbón me quedé. Lo que me costó encontrar esa terracota y cocinarla. ¿Cómo? No he entendido lo de la terracota. ¿De qué viene? Pero... No pueden usar la info que ven en los directos. ¿Por qué dice? Espera, que estoy leyendo el chat, que hay cosas que no había leído. ¿A qué te refieres, Asturi? Lo de que no pueden usar info que ven en los directos. No entiendo a qué te refieres con eso. Mi casa está para acá, ¿no? No, ¿para dónde está mi casa? Mira, ok. Asturi, mi casa está para aquí. ¿Por qué no sale mi casa? Mira la casita de Niakei aquí. Qué iluminadita está. Vale, lo de la terracota. Sí. Va, pero delante de casa de Gecko hay una isla de terracota, ¿eh? Yo toda la terracota que usé también para el sótano, lo cogí de ahí. Vamos a visitar la casita de Niakei. Interesante la casita de Niakei que hay por aquí. Pues que tu información que puedes usar dentro del server es tu experiencia dentro del server. Lo que veas cuando estás jugando en el server, no viendo los directos de la gente. Vale, pero en referencia a qué dices eso. ¡Oh!
Ay, mierda, dejé la cacharra de la lana, ¿no? Sí. Joder, pues había una abejita ahí, mona. Voy a dar la vuelta para no... Allí fui, pero para encontrar la blanca no veas. O sea, ah, sí, la blanca es que está como por capas. Yo no he hecho huerto todavía, tengo que hacer el huerto, tío. Va, tengo muchas cosas sin hacer en mi casa, hostia, qué viaje. Así que... Bueno, he hecho... Mira, me han hecho troleo. He cogido la misión semanal, pues bueno, como viene puesto en el título, vamos a hacer reformas en casa, pero es que ahora reformas obligatorias, porque es que me tienen que... Es que ahora, todo lo que tengo que arreglar, me cago en la madre que... Perdón, ¿eh? No debería estar diciendo tantos tacos aquí, pero se me escapa. ¡Uy, va! Me ha perseguido un bicho y ni lo he visto. Estoy dando vueltas sin saber a dónde voy, ¿eh? Que lo sepáis. ¡Wow! Bichos por aquí, bichos por allá. Asturias, no, pues ¿dónde está mi casa? Me he perdido, ¿eh? Gecko, pues allá. Madre mía, si es que no sé ni en qué... O sea, el pitidito me ha dejado tan desorientado que no sé ni dónde estoy yendo, ¿eh? ¿Qué pasote? Araña, zombie. Mira ese río de lava, qué guapo. ¿Quién ha hecho esto? Mira una zarigüeya o... Uy, tengo curiosidad. Ahora, ves, yo es que veo estas cosas y me da curiosidad acercarme. Luego es, como dice el dicho, la que la curiosidad mató al gato, pero... Mira lo que hay aquí, qué guapo. Bueno, mi casa, ¿dónde está? Para allá. Vamos para mi casa ya, anda. Que... Vamos a hacer un par de reformitas. Y finiquitaremos ya por hoy, que ha sido suficiente. Bastante hemos tenido ya. Bastante paliza me he llevado ya. Tú lo que veas en los directos de la gente, si lo usas en el juego, es metagaming. No, pero yo no voy a usar el... O sea, ya sé que eso no está prohibido, pero me refiero... Bueno, es que no sé en qué parte de la conversación ha venido eso. ¿Pero eso por qué lo dices? ¿Por lo que he dicho de que me digan lo de un regalo invisible? ¿Para el amigo invisible? O sea, ¿una sugerencia? ¿A raíz de qué viene eso que me dices? Es que no sé por qué lo dices y... Lo digo, lo pregunto más que nada por no hacer nada ilegal yo. A ver si voy a hacer algo ilegal sin darme cuenta. Lo digo por el papel. Si lo coge y se ve el nick, no puedes hacer que se... Ah, espera, lo digo por el papel. Si lo coge y se ve el nick, lo pueden hacer que saben quién es. Claro, por eso quité la pantalla, para que no se viera quién era, ¿no? Si la, es la idea, ¿no? Que no... O sea, que el amigo invisible, evidentemente. Claro, porque si lo enseño... Efectivamente, me harían metagaming, pero como no me fío un pelo de nadie aquí... Y sé que todo el mundo va a decir que no lo van a hacer, y seguro que alguno lo hace... Anda, mira qué caballito más chulo tiene aquí el colega Gecko. Caballito blanco. Por eso lo digo, por eso lo hice... Básicamente, una chimenea, qué guapo. Por eso lo hice y no cogí el... Uy, ¿qué ha hecho aquí, Gecko? Esto lo puedo hacer, no tiene puerta. Curioso esto, eh. ¿Qué es ese ruido? Son las ovejas, ¿no? Bueno, voy a mi casa, ¿dónde está mi casa? Para allá. Aunque se vea en tu directo, luego en la serie no pueden hacer que lo saben. Ah, pues por eso, te digo. Ah, que no tenía que quitar... Vale. Y si ves a alguien que lo usa, pasas minutos del stream en que hizo el meta...
Ya, pero para eso tienes que fiarte mucho de la gente, Asturi. Y yo es que no me fío un pelo. Yo estoy casi seguro de que si me ven el directo se van a aprovechar de que está ahí. Y luego dirán que no. Pero estoy casi seguro, no me fío un pelo. Es que yo creo que lo mejor sería eso, que cada vez que alguien saque el papel, que quite la cámara. Para que no se sepa nadie quién... ¿Sabes? Para que nadie sepa quién ha sido el que le ha tocado al otro. Porque fiarnos de la gente es mucho decir, ¿eh? Fiarnos de la gente es mucho ya. Se está pidiendo mucho aquí. Madre mía, me ha gustado esto. Bueno. Claro, ahora me van a salir bichos por esto, por el pedazo de agujero este que hay aquí. O sea, esta va a ser una troleada que va a durar días, ¿eh? Mira dónde pueden salir los bichos también. Esta va a ser una troleada de días, ¿eh? Porque ahora arreglar todo esto, pues entonces me pondré serio. Empezaré a mirar los logs todos los días y empezaré a meter cárcel sin discriminación. Luego cuando estés en directo y os veáis en la cárcel, no os quejéis. Porque eso también va por coger decoración de evento y otras normas. No estamos siendo blanditos con ella. Mira aquí, tío. Madre mía, ¿cómo arreglo yo esto ahora? Bueno, señores, vamos a coger todo lo que hemos quitado antes. Bueno, vamos a dormir mejor, ¿no? Para que se haga de día. Y vamos a coger todo lo que podamos, tierra y piedra. Y vamos a intentar arreglar esta chapuza. Porque, madre mía, vamos a dormir primero. Ah. Voy a formatear el PC. ¿Y eso qué tiene? ¿Te ha pasado algo al PC o qué? Bueno, mira los cuadraditos que me ha dejado este hombre aquí. Y esto lo puedo ahora... Nos vemos luego, Ari. Mate con una sala subterránea, una cárcel personal. Pues sí, igual aprovechar esos boquetes que he hecho para hacer algo en la casa, no sé. A ver, tenía pensado quitar la tierra y hacer algo. Unos caminos o alguna historia, pero no lo tenía pensado ahora. Que no se deja de instalar el WoW Classic. Queremos empezar ya con la fase 3. Ah, ok. Joder, pues qué putada, ¿no? Y para eso tiene que formatear todo el ordenador. Es una putada eso, ¿eh? Bueno. Antorchas sí voy a necesitar porque tengo que iluminar todo ese boquete para que no me salgan bichos. Es que ya no sé qué hacer, tío. Joder. Así que formateo, lo dejo limpito y guapo y ya meto todo. Pues sí, lo que pasa es que pues ahí tienes un trabajito importante, ¿eh? Porque un formateo de PC es bastante curro. Mira lo que tengo aquí, dinamita. Tin, tin, tin. Ahí el regalito que se va a llevar alguno.
vamos a ver qué hacemos. ¿Esto qué fue? Ah, piedra lunar, me dirá. Tengo cosas aquí que no sé para qué son, ¿eh? Las tengo que buscarlo. ¿Para qué es esto? La piedra lunar, el zafiro. Son cosas que he ido consiguiendo, pero ahí está. Ya la usaré. Bueno, vamos a empezar cogiendo todo lo que... Es una cosa, voy a quitar unas horitas, sí, pero unas horitas buenas, ¿eh? Voy a quedarme... Me iba a quitar este papel, pero no me lo voy a quitar porque... Porque corre el riesgo de dejarlo ahí. Bueno, necesito hacer antorcha, necesito palos y esto. Porque todo ese agujero lo vamos a tener que tapar para que no nos salgan bichos, claro. En lo que lo vamos reformando. Así que, mira, aquí tengo otra antorcha. Hecha ya. 20 palitos. Y roca. No, roca. Sí, roca necesito también, sí, espérate. Y esto. Bueno. Va a ser un montón de antorchas porque necesito un montón de antorchas. Y ahora estos palitos ya los podemos dejar aquí. Vale, ¿qué más? Bueno, tierra, necesito tierra. Toda esta tierra me la voy a llevar. La arena... Es que tengo que ordenar estos cofres, tío. Tengo que hacer el... ese. Tengo yo 57 minas y 6... ¡Joder! 57 minas el tío. Madre mía. Ya me pondré yo. No, no. Ya está claro que me tengo que poner al hilo yo, ¿eh? Porque... ¡Uf! Después de lo de hoy, Asturi... Voy a tener que ponerme fino. Madre mía. No, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito todavía coger piedra que hay por aquí. A ver, carbón. Esto me lo voy a guardar. Y ya que voy a tener que poner suelo, voy a poner suelo de... Voy a hacer piedra y voy a hacer el suelo ladrillado, que queda más bonito. Voy a hacer unos caminitos. Y eso. La tierra. La tierra necesito para afuera, porque voy a intentar protegerme un poquito de fuera ya también. Mira, esto me viene también bien, porque quiero hacer una cosa. ¡Ah! Que me he sentado en el cacharro ese que me ha dado este hombre. Necesito más roca. Más roca. Vale. Bueno. De momento con esta roca la voy a poner ahí a... hacer también aquí. Me voy guardando toda la pólvora y voy haciendo minas. Pólvora tengo yo también por ahí, tengo que ponerme. Voy a hacer una reforma perimetral. Bueno, a mí dejarme en paz una temporadita, que con lo de hoy he tenido suficiente. Que ahora tengo que arreglar toda mi casa. Ahora tengo que arreglar toda mi casa, ¿eh? A mí dejarme una temporadita tranquilito ahora. No seáis abusadores tampoco. Bueno, voy a empezar poniendo luz en todos los puntos flojos, porque si no se me va a llenar esto de bichos y no me apetece nada que se me llene de bichos, la verdad. Vamos a poner mucha luz por todas partes, más que nada por lo dicho, porque no me... todo esto lo voy a tener que aplanar ahora y dejarlo llanito. Lo que no he quitado lo tengo que quitar. Como detrás de la casa no he encontrado, la voy a dejar así. Voy a dejar la casa así. Ahí y aquí. 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 Vamos a poner mucha luz. Tú y yo hablaremos. Venga, va. Te tomo por la palabra. Mira aquí el hueco que hice, tío. Esto tela aquí ahora. Esta ha sido la mega troleada, ¿eh? Las cosas como son. Ya os dije que por... O sea, mi respeto
al que lo ha hecho, pero vamos, espero que sepa que lo que se le viene encima, lo que se le viene encima al que ha hecho, al que ha liado esto, es que no se lo pueden imaginar, en serio. O sea, os puedo asegurar que no se ni se imagina lo que le va a caer encima ahora. Coyote Cruz. Muy buenas, señor. ¿Qué tal? Aquí estoy. Mira, 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 mira. Mira lo que me han hecho. Mira, bueno, no. Lo que me han hecho hacer. Me han hecho la troleada del siglo, Coyote. Me han enterrado alarmas de incendio por toda la finca. Y he tenido que picar todo esto hasta encontrarla. Ruego venganza. Hombre, que va a haber venganza, Coyote. Es que, en serio. Esta gente, o sea, el que ha sido, no sabe lo que ha hecho. Y yo me voy a enterar, que yo soy muy soy de ver CSI todos los días. Me voy a enterar de quién ha sido, ¿eh? No, no creo que... Voy a poner luz por toda mi casa porque... Bueno, aquí no deberían de salir bichos porque esta zona... Uy, ¿qué ha pasado? Se me ha cambiado este sitio. Que no debería poner luz por aquí porque por aquí no me han salido nunca bichos. Pero bueno, ya, ya puestos, vamos a iluminar un poquito más la zona. Luego quitaré todo esto, claro. Todas estas luces las quitaré cuando tenga acabadas. Además, tengo una idea para... Yo creo que antes de empezar con todo esto, evidentemente dejamos luces para que no me entren más bichos. Y... ¿Dónde podría haber? A ver si se hace de noche, porque igual necesito que se haga de noche para ver bien dónde pongo todas las luces, tío. Increíble destrozo, Duna, ya te digo, ¿eh? Y ahora lo peor es esto, que es que encima ahora, como he hecho agujero, salen bichos. Por eso estoy llenando todo de luz. Todas estas luces las iré quitando a medida que arregle todo esto. O sea, esta es la troleada de... Troleada guapa, ya la, yo lo reconozco, ¿eh? Ha sido una troleada guapa porque ahora esto... Esto es una troleada de días. Hoy me he quitado el pitido, pero arreglar esto me va a llevar unos días, ¿eh? Ha sido una gran troleada, las cosas como son. Pero vamos, que lo dicho, que espero que... Mira, mira, mira dónde hay una entrada, ¿eh? Que se me iba a escapar. Estas son mis minas. Así que ahora esto lo tengo que tapar, claro. Porque si no, me van a entrar bichos por aquí. Y todo esto lo voy a tener que arreglar ahora. Todo, ya te digo, troleada para días, ¿eh? Sí, señor. Muy, muy, muy elegante la troleada. Yo, las cosas como son. Ha sido una troleada elegante. Espero... Espero que la persona que la ha hecho tenga la misma paciencia que he tenido yo cuando se encuentre lo que se va a encontrar. Si es que más o menos tengo en mente ya lo que voy a hacer. Según estoy arreglando todo esto, estoy pensando en qué voy a hacer. Voy a poner aquí dos de estas para poder entrar en la piscina, porque aquí no sé si habrá poca luz. Se ha vuelto. ¡Hombre! Me has asustado y todo, que no sepa. No te esperaba. A la mir. Se me ha puesto un guardia encima. Joder. Eso suena muy mal, Se me ha puesto un guardia encima. Sí, sí, totalmente. Aquí en el pueblo. Uy. Ahora. Es que había vendido una cosa por Wallapop y me he olvidado que había quedado con un chaval. ¡Adiós! He tenido que salir corriendo. Nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacemos algo? ¿Tú vas a quedarte más, mucho tiempo o no? Hasta las 7 me quedaré, 7, 7 y cuarto. Tengo media horita, media hora, 40 minutos. Ahora mismo estoy poniendo luz por toda mi casa porque si no se me va a llenar estos bichos con tantos agujeros. Pero bueno, ya me queda poquito. Madre mía. En serio, ¿eh? Estaba aquí comentando en directo que las cosas como son. O sea, ha sido una troleada guapa. Solo espero que la persona que lo ha hecho tenga el mismo sentido del humor y paciencia que estoy teniendo yo, ¿eh? Porque madre de Dios, la que se le va a venir encima, ¿eh? La que va a... Buah, es que han abierto la veda, ¿eh? Para llegarse a Asturias. Y digo, joder, las troleadas que se han visto hasta ahora ha sido echar agua. Pollos. Pollo, ha sido cosas que eran también graciosas
y visible, ¿eh? Lo veía a la vista, vale, es limpiar y ya está. Esto ha sido una troleada graciosa, las cosas como son, yo me he reído, pero esto es una troleada de días, ¿eh? Porque ahora son días para arreglar todo esto, ¿eh? O sea, mira todo lo que he picado aquí, todo lo que tengo que arreglar ahora, porque podría taparlo sin más, pero ya puestos a haberlo picado, voy a hacerle algún caminito, haré algo bonito aquí, ¿no? Ya puestos ya me pongo, pero vamos, que tela, ¿eh? Esto tiene tela. Esto tiene tela, tela. Luego sacar el clip de la explosión. Sí. Joder, la que te has liado. Lo han puesto ya, un clip en la comunidad, este Asturi. ¿Ah, sí? Sí, lo ha comentado ahí. Sí, pero ¿con tu perspectiva o con la mía? No lo sé, no sé de dónde ha sacado el clip. Bueno, voy a empezar. Esto era una cosa que estaba, lo que estáis viendo en directo. Esto es una cosa que tenía pensado yo hacer desde hacía tiempo para mi casa. Era lo que estaba haciendo estos días. Así que voy a empezar ya a hacerlo. Porque he visto lo visto. Aquí hay que ponerse las pilas. Vamos a subir unos picos para arriba. Bueno. Ahora sí estoy en directo. Joder, qué fallo más tonto. Sí que estoy empanado hoy. Todo el día llevo. ¿Qué te ha pasado? Que le había dado a transmitir, pero no le había dado a confirmar. Así que como no hubiera hecho nada. Ahora sí estoy en directo. Bueno, esto lo voy a poner aquí y ya está aquí. No está mal, tengo cero personas. No estoy ni yo, mi tío. Bueno, a ver qué os parece, gente. Bueno, mi idea, para evitar, para iluminar esto, que no se me acercaran muchos bichos y para complicarle el trabajo a la gente. Es todo esto que veis aquí lleno de agua, le voy a quitar el agua. Tengo que hacer esponjas y quitar el agua. Y voy a poner y hacer esto. Aquí. Ahí está. Voy a hacer paredes de lava. ¡Ah! Esto corre este riesgo, claro, ya lo habéis visto. A ver si no me muero. ¡Wow! Me muero, mira, aquí he liado. ¿Cómo te va a morir? Me he muerto porque me he quemado con mi propia lava. No me da tiempo a salvarte. Ah, tranquilo, ya le he dado a resucitar. Sé que he muerto en mi casa, o sea que no pasa nada. El otro día salté un barco, tío. ¡Oh! Joder, no he visto los barcos todavía, Algas N12XD, bienvenido. Gracias por seguirme. Te has unido al terrario. Queda guapo, ¿eh? Espérame, muteo para no molestarte en tu directo. No, tranquilo, no pasa nada, Pues te dejo. Ah, ¿te llamo algas? Pues te llamo algas, hombre. Como las del mar. Ahora buscamos unas algas también en el mar. Bueno, ya voy teniendo más césped en casa, macho. Estaba esto sin césped. Pues esto es una serie que hacemos en varios streamers, que los puedes ver abajo, los tengo como recomendados. Y nada, pues eso, Trollcraft. Nos troleamos y bueno, te has perdido que lo puedes ver luego en diferido si quieres en el canal de Frara, que ha explotado y ha reventado. Si fuera solo explotar y reventar. Dice que se parece un poco a Tortilla Land. Pues sí, se parece un poco a Tortilla Land. No. Esto no es Tortilla Land, esto es Trollcraft. Y tenemos bocatas. Y es mejor que Tortilla Land. Eso es, mejor que Tortilla Land. Las cosas como son. Aquí Tortilla Land. ¿Qué es Tortilla Land? ¡Nada! Esto no vale para nada. Trollcraft es lo que tenéis que ver. Eso es lo que mola. Yo quiero esos armarios, dices. Mira, tengo un montón de armarios y si nos venimos por aquí. Está. Uy, va, se me cierra la puerta en la cara. Aquí tenemos el otro cuarto para seguir ampliando los armarios. Van a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y toda esta pared igual.
segundito. Mira, otro que se ha unido, Brian. Bienvenido, Brian. FN Brian. Dice que se está columpiando de directo en directo. ¿Eso es? Eso es, eso es lo que tenéis que hacer. Que somos muchos. Nico, estás en directo, no te veo. Va a recargarla. Va a recargar la página. Puerta con escáner, ah, eso ahí es. Está, ahí está, ahí está. Que no aparecía, ¿eh? No, no, no salía, he tenido que recargar la página. Porque tengo aquí una cosa súper fea. Así te dejo el visto ya también. ¿Dónde estás? ¿En tu casa? En mi casa. Este es el sótano de mi casa. Aquí está el ascensor. Y aquí. Ascensor y todo. Cuarto. Este es un nuevo cuarto que estoy haciendo, que se está llenando de césped. A ver qué de bonito, porque aquí voy a soltar a las fieras. Ah. ¿Te acuerdas de los huevos que encontramos el otro día? Sí. Pues lo voy a soltar por aquí. Mira qué buena. Voy a hacer una especie de zoo. Antes entré ahí. Cuando venía para mi casa del pueblo, encontré tu casa, sí, y me metí ahí. Digo, ¿qué está haciendo este aquí? Pero en la habitación pequeña no me metí. Claro, no puedes, está no. El este de escáner. Escáner de rutina. No hay. En Bedrock no hay mundos así, ¿no? A ver, que se nos ha colado por aquí una pluma, yo creo. Bueno, vamos a ver, ahí. Seguimos por aquí. Ahí. Bueno, ¿vas a querer hacer algo o...? Sí, 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 yo estoy aquí haciendo, perdiendo el tiempo, más que... Vale, pues a ver, ¿qué hacemos? Tengo yo... Para la super troleada que tenía pensada no tengo tiempo, pero bueno, alguna podemos hacer. Es que, bueno, mi directo no está... A ver, ¿a quién se la podemos hacer? Bueno, en mi directo no hay nadie que lo vea, ¿eh? En el mío creo que tampoco. Porque estaba Asturis, pero Asturis ha ido a formatear el PC. Pero tienes a Niakei. ¿Niakei está en directo? Está en tu canal, pon ahí que... Ah, aparece. Me habrá dejado en visto, sí. Me habrá dejado en visto. ¿Nos arriesgamos? Sería Niakei solo el único que está, ¿no? Sí. Bueno, podemos arriesgarnos igual, ¿no? Algas, ¿tú estás pintando? ¿Qué pintas? Uy, pensaba que era de noche. Mi casa muy oscura. Ay, que no tengo hambre, espera que tengo hambre. Vale. Madre mía, no sé si hacen ruido las ovejas, tío. ¿El qué? ¿Dónde quedamos? ¿Qué ¿En casa de Niakei? ¿En casa de Niakei? Venga, va, para que se asuste, para que nos vea los dos ahí y diga, ¿eh? ¿Qué hacen estos aquí? Venga, vamos a casa de Niakei. ¿Yo hace falta algo que vemos algo o sobre la marcha improvisamos? Vamos improvisando, llevo indexer portátil. Por si eso hace falta alguna cosilla. Un indexer portátil, no está bueno. Eso tenemos que. Hoy no me da tiempo, pero tenemos que poner un día a hacer uno, ¿eh? Sí, a ver si te echo una manilla y lo ponemos en, sí, ponemos en Dexter. Tengo una locura yo de cajas aquí que... Claro, claro, para no tener que buscar en los cofres directamente, sí. Escribes lo que quieres en el Indexer y te lo da. Sí, lo tienes, claro, en tu... A ver, tengo pico, espada, una espada... Estaba mirando, bueno, cualquier cosa, si llevas tu Indexer ya me prestas algo. A ver, casa... Niakei. Al que no tengo marcado yo es a Restian. Restian no lo he marcado todavía, no sé dónde está. Yo sí, porque estuve viendo el directo de Niakei ayer. Sí, está muy lejos de Niakei. Su casa está cerquita entre el pueblo y la casa de Asturis. Está ahí en. Vale. Como en la mitad. ¿Ya vienes? Sí, estoy llegando. ¿Estás en el mapa moviéndote? Sí, estoy llegando. Voy a echar las ramas. Niakei, vamos para allá. Vamos a ver si hacemos alguna a Niakei. Ah, Niakei no le va. Le vamos a dejar tranquilo hoy. ¿Por qué? Vale, Duneda, muchas gracias por pasarte, por acompañarnos este ratito. Y a ver si me paso yo por tu canal, cuando vayas a emitir. A ver si me cuadra. Muchísimas gracias, tío.
Vaya hostia, me acabo de pegar. A ver, que me queda atascado. De 6 y 40, ve. Ahora. ¿Tienes la brocha? ¿Eh? Point. No, que si tienes brocha, digo. No, no tengo brocha, tío. Ay, mierda, pues he dejado la mía. Pero hago una ahora, la hago si... ¿Qué era? ¿Qué es lo que había que poner? Que no me acuerdo. A mí la mía me la regalaron. Sí tengo una brocha. Brocha. La mía me la regalaron y entonces tengo la... no sé cómo. Ya va. La tengo. Y tengo tinta... ¿De qué color? Tengo tinta. Yo estoy viendo flores para hacer tinta. Gracias por el host, algas. Uy, he puesto tita. Que... tinta. ¿Qué digo yo? Estoy pensando que no he visto ninguna pista. Normalmente hay que dejar una pista, ¿no? Se supone, cuando haces un troleo. Sí, realmente por lo menos como el cartel que pusimos nosotros. Sí, hay que... pero es que no he visto ninguna pista. Luego miraré. Bueno, luego ya no, pero más. Pero mañana o así. Sí. Sigue viniendo que yo duermo. Ay, me he dejado el saco otra vez, tío. Es que... tengo que poner una caja al lado de la puerta con todo lo que tengo que coger cada vez que salgo de casa. Porque siempre me pasa igual. Me dejo el saco, me dejo... vale. ¿No llevas la mochila? La mochila sí, pero no lo llevo en la mochila. Porque la mochila siempre la acabo llenando de mierda. Mira, no he cogido la herramienta para esquilar tampoco. Me acabo de encontrar una ovejita que me vendría bien la lana. Ven, le robamos la lana a Niakei, que como le vuelva a salir no pasa nada. Espera, que se ha alargado. Ahora. A ver, esto. Aquí estoy ya, en casa de Niakei. Esto fuera, piedra. Vale, a ver, la brocha, ¿dónde está? Y la brocha. ¿Se la he cogido? ¿Por qué no está? Oh, la he vuelto a guardar. Me he llevado sin querer. Vale. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a ir? Yo estoy en casa de Niakei, esperándote. Yo estoy en casa de Niakei ya, también. ¿La puerta? Pues yo estoy en la parte de atrás. ¿A quién le vamos a hacer el troleo? Aquí a Niakei, ¿no? ¿A Niakei quieres hacerle? Sí, que aquí ya estoy preparado con la brocha. Que está aquí donde tiene el golem. Que está aquí en mi directo, ¿eh? Que no ve nada, que lo ha dejado puesto y ya está. A ver si te escribe o no te escribe, si no te escribe. Damos por hecho que no... ¿Dónde estás, tío? Aquí, espera. Ah, ya te veo, pero estás al otro lado. Voy a hacer los tintes. Ay, esto no es para tintes, esto es una valla. Amarillo. Tengo yo rojo y azul. Yo tengo 4 de rojo, 2 de azul y amarillo de 50, creo. 58 de amarillo. Vale. ¿Por aquí puedo entrar? Voy a buscar las tijeras. Tijeras. Ahí está. Cógete la lana. Mira, me viene de puta madre porque tengo que hacer las esponjas para lo que te comenté en su día. Necesito mucha esponja. Mira, aquí hay una abejita, aquí hay una escapeándose, una azul. Estaba escapeándose, espera que te suelto la lana. Toma. Thank you. Perfecto.
¿Qué te iba a decir? Aquí hay agua aquí al lado y hay unos árboles. ¿Le plantamos un par de árboles en las puertas? Pero la puerta, bueno, o sea, podemos poner aquí delante de la puerta. Claro, le ponemos un par de árboles. Pero espera, ¿tienes tu semilla? Yo tengo aquí en el... ¿Tienes semilla? Guardas. Sí. Joder, ¿tienes de qué ahí? ¿Árbol le ponemos? ¿Uno de jungla? Venga, uno grande, sí. En lo que estamos aquí, vaya creciendo ya. Uno de jungla. Espérate, que voy a buscar agua entonces también, ¿no? No hace falta, ahí el árbol crecen solos. Ah, pero le echamos un cubito de agua por algún lado, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Pero espera, saco, tengo dos cubos. ¿Quieres uno? Tengo. Siempre llevo 6 cubos encima porque estoy transportando lava a mi casa. Vamos a ver. Así que vamos a echarle un poquito de agua por ahí. Porque se refresque, que viene el verano. Que viene el verano. Ay, he roto el árbol. Qué bobo. Se lo has puesto en la puerta. Ay, no llego a ver si puedo poner el árbol. Espérate. No, pero mira, esto lo que vamos a hacer es así, mira. Se me ha ocurrido. Se rompe, tengo que quitar el cubo. Vale, pues se lo ponemos en otro lado, no pasa nada. El árbol sí que se le pone. ¿Verdad? Pero el árbol se lo pongo ahí, ¿no? No, el agua decía, si querías echarle agua ahora. No, lo que hacemos es ponerle... Espérate, voy a coger un hueso. Espérate, cojo hueso. Polvo de hueso. 3, por ejemplo, a ver si crece. Alguna vez que crezca. A ver, ojo, quítate. 3, con 3 no ha crecido. Lo mismo no tiene espacio suficiente. ¿Quitamos esto? Igual está muy pegado al escalón. A ver, no lo sé. Déjame un par de semillas para ir sembrando por ahí también. Espera, para eso te pongo de roble, ¿vale? Sí, de roble normal, sí. A ponerle un par de arbolitos por ahí. Uy, espera, que se ha lagueado. Vale, hasta luego, algas. Muchas gracias. ¿El golem este se ahoga? No creo. ¿Dónde estás? Mira, de aquí. Mira, le vamos a hacer una cosa. Ahí está. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Te semillas. Vamos a ver si puedo poner lo del árbol, si puedo hacer que crezca. Voy a encerrarle el golem y le voy a plantar un árbol encima al golem y le voy a meter agua también. Golem, ven para aquí. Mira, ya está el árbol. ¡Ostras! Creció la puerta. Toda la puerta. Golem. Uy, va. Ven, golem. Quiero que se separe de esto. Me acabo de dar cuenta de que tiene cámaras. ¡Ah! Es verdad. Le rompamos la puerta principal, por aquí, ¿no? Le rompamos el golem. Ya. Es un poquito complicado conseguir que se quede dentro y subirle el muro. ¡Métete dentro!
tío, me he quedado ya sin tierra. Mierda. Pues tengo que hacerlo más estrecho esto. Es muy... Pues nada, aquí estamos. Hemos vuelto unos artistas. Ahora sí. ¿Te imaginas que no se está viendo ni aquí? Oh, me parto la caja. Ahora entra aquí. ¿Qué hacéis? Es imposible. ¿Qué hacéis? Espera, vamos a entrar aquí. No se le ahogará el golem, ¿no? Pues no lo sé. No joda, a ver si se va. Cuidado, a ver si se va a ahogar, que eso sí que nos matan, ¿no? Es que quería llenarle esto de agua y cuando lo abra que le salga el golem con el agua y todo. Era mi idea. No sé si se va a ahogar, ojo. Que lo mismo sí. Me arriesgo una pena de cárcel. A ver si puedo ponérselo por aquí el agua. No sé si echarle o no el agua, tío. Vale, por aquí ya tiene agua. No le eches agua, tío, porque no sé yo si... O ponle un escalón al... Que me he caído. Ponle un escalón. Bueno, ahí le he plantado cuatro árboles arriba y el golem. Vamos a plantarle algún arbolito más por aquí. Ahí la abeja, como sube y baja. La puerta de su casa de salida, ¿dónde está aquí? Vea, necesito tierra, ahora vuelvo. Tengo yo tierra, toma. Pero necesito bastante, ¿eh? 56. Le voy a hacer otro de esos, pero con agua. Mira, ya están creciendo los árboles. Vale. ¿Se lo hago aquí en la puerta? En el tejado, ponele árboles en el tejado. Así que se le desparrame todo. ¿Y cómo sube arriba del tejado y ponle árboles? Haz una escalera con la tierra. ¿La cámara dónde está, por cierto? ¿Dónde está grabando? Al otro lado. O sea, ¿y aquí tiene cámara? En este lado no, al otro lado sí. Ah, mira, buena. Ha cometido un error. hasta arriba, vamos a para arriba. Le plantamos a Bui ahí, ¿no? Ahí sí. Es que necesito que tenga un apoyo, ¿no? El... Sí. Joder, sube. Luego los picamos todo. Nada, déjaselo. Aquí en la luz. Ahí le pagamos. Si tapa... Aquí en el medio, que así no le funciona el sol. Si lo tapamos. Pues no le funcionará, ponle ahí un árbol. Y ponle alrededor tierra, encima de los bloques esos. Oiga, ¿por qué? Sí, se quedan así, no te preocupes. Sí. Ah. Espera, voy a coger hueso, que tengo aquí hueso. Espera, antes de que sigas. ¿Y cómo llamamos esto? ¿Greenpeace? El escuadrón Greenpeace te...
¿Qué estás haciendo, Pillín? Dice Lucas. Lucas me está mirando. ¿Pasa, Lucas? Cierra de cierre la tierra ahí. Vale. Vale, ¿y aquí qué hay? Aquí le vamos a hacer. Aquí, agua. Pero vamos a tapárselo ahí, mira. Lo está con agua. Espérate, vamos a ponerle aquí. A ver si pica. Voy a por agua. Tengo agua yo, ¿eh? Escucha, es 4x4, haz un hueco de 4x4. ¿Cómo de echamos varias de agua? Y así es agua infinita, ya no lo puede quitar sino con esponja. No jodas, ¿cómo se hace eso? Sí. Con 4, o sea, te haces un 2x2, de un hueco de 2x2 y eso se convierte en agua infinita. Ah, vale, sí, lo tengo aquí. Arriba el hueco del medio, dices, ¿no? Sí, el hueco que sea 2x2. En un rato entro a ver si me hicieron una trastada, dice. Pero dile que tiene que entrar en directo, que si no, no vale. Pero eso, tiene que entrar en directo, Luca. A mí me lo han hecho hoy, Luca, que lo sepas. Si ves mi directo, flipa la que me han liado. Me han liado una petarda. Ay, son las 7, me tengo que ir en breve. ¿Qué hago? ¿Le echo agua aquí ya o...? Sí, ¿cuántos cubos de agua tienes? Espérate, tómate una escalera. Tengo 4 cubos. Creo que tengo 5 además. Creo que tengo uno más escondido aquí. Sí, tengo 5. Vale, échale agua ahí. Vale, ya se ha convertido en agua infinita, ¿vale? Uno más puedo echar. Espérate, uy. Nada, que tengo que llenarlo de agua otra vez. Ahí. Uy, se vacía. Ahora, ahí. Ahí. Ahí está. Venga, echa más agua. En tu esquina. ¿Más? No, todavía no es agua infinita. Vale, ahora sí, creo que sí. ¿No? ¿En dónde estás tú pisando? Está toda, he echado toda ya. ¿En los 4 cuadrados? Sí. Ahora, creo que ahora. Ahora, ya está. Ahora sí. Ahora cuando lo pique le va a salir, mira, vamos a plantarle unos arbolitos aquí. Me voy a coger más polvo de hueso. 3 arbolitos he plantado aquí. Y hay que plantarle más árboles en algún lado. Pero voy a coger hueso. Hombre, ahora si es agua infinita, yo puedo coger agua de ahí ahora, ¿no? Sí. Puede llenar los cubos. Ahí está. ¿Qué te hicieron? Me dice. Pues mira, Luca, me enterraron dentro de casa, dentro de mi casa, no, en los muros. Tenía yo mi casa vallada. Pues en lo que es la parte de fuera, lo que serían los jardines, o como lo quieras llamar, me enterraron a 2 o 3 cuadros de profundidad alarmas antiincendios. Entonces cuando entré, no hacía sino sonar un pitido, pi, 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 pero mogollón. Fueron como 8 o 10 alarmas. Y he tenido que picar toda mi casa para encontrarla. Todo el césped de fuera. He levantado todo el suelo. Para poder. Llevo una hora y media picando. Mira cómo se ríe el cabrón. No habrá sido tú, ¿no? Yo voy a descubrir quién fue, ¿eh? No te preocupes. Uf, pues ojo que él también juega mucho, ¿eh? Ya. Aquí alguno habrá sido. Uy, aquí detrás le podría ahogar el caballo, ¿no? ¿Dónde está la...? A ver, ¿dónde? Él tenía una cámara de seguridad. Mira, está aquí abajo. Si le tiro... Sí, cuidado, que por ese lado no pongas nada. ¿Y si le tiro agua a la cámara de seguridad? Pues no sé si se romperá. No. ¡Ay, cabrón! Menos mal que estaba tocando el shift, tío. Si no me iba al suelo. ¡Ah, cabrón! El tío ahora quiere jugar, ¿eh? ¡Ay, la que me ha liado! Acabo de matar al cerdo, se ha ahogado. ¡No jodas! ¡Oh, y encima le he roto la huerta! ¡Hola, oh, no, qué fallo! ¡A la cárcel! ¿Qué ha pasado aquí? Que no sé, he tirado un cubo de agua y se ha liado petada. No sé dónde ha salido todo esto.
Estoy liada, chaval. A ver, que no llego por agua, que no puedo llegar. Que no llego por Toma, agua. Toma, más agua. Aquí en el árbol. En el... Toma, en el árbol. ¡Ostras! ¡Que la lío! ¡Que se está liando! Ahora, un poquito más. Toma otra más. No puedes ni moverte. No. Ahí está, otra más. Madre mía, la que estamos liando aquí. Yo no entro desde el evento, dice. Madre mía. Vamos a ver si salgo de aquí. Que me tengo que ir ya. En breves. ¿Dónde te dejamos el agua? Ah, aquí dentro. Espera, espera, que necesito llenar los cubos. Madre mía. La que hemos liado. Bueno, pues nada. Ya le he roto todo. Ya, a ver. He roto todo esto. Sí, ya, ya no tiene huerta. Joder, la que le he liado. Ya te digo. Bueno, vamos para abajo. Yo me voy de aquí ya porque esta zona está siendo un poco complicada moverse. Mira ahí, tobán. Que llego a la esquina, que llego a la esquina, que llego. Madre mía, le está enterrando la casa en agua. No puedo, no puedo, no llego. No, esto ya, olvídate. ¿Muy agua que siguió todo esto? Ay, madre mía, el golpe. Y más agua por aquí. Cuidado que se muere, el cerdo, que se muere. Ay, no, no, no jodas, no jodas. Cógele, no. Cógele, cógele, espera, 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 mételo con las ovejas. Ah, ya le cojo yo. Sí, lo tiene. Ah. Ya mete con las ovejas, que ahí no se muere. Mira, el otro cerdo intenta entrar también. Ah, se ahoga. Vale, ya está. Como eso sea pared, van a salir cerdo ovejas. Chaval. La que le ha liado aquí. ¡Hostia, que esto pica! Pues zurrado las. El cactus pica, tío. A ver, la carne del cerdo, vamos a dejarle las cosas que se han caído. Como que se han caído, no, claro, como que no han entrado aquí. Madre mía. ¿Qué hora es? 7:03. Bueno, 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 bueno. Espérate, vamos a ponerle un cofre. Sí. Y un ay, no, ¿tienes carteles? Pon un cartelito ahí de. Sí, voy. Uy, esto no es. Luego en la puerta esta de salida le vamos a plantar dos árboles también. Tengo yo aquí semillas. Vale, el cartel, voy a coger un cofre. Y voy a poner un poco más de trigo. Que se la, ya que se la ha roto. Ya que yo tengo aquí. A ver, ¿qué le ponemos en el cárter? Ah, pónselo tú. Por ahí, el escuadrón Greenpeace. Escuadrón Greenpeace ataca. Pónselo ahí. ¿Para qué? Me estás asustando, ¿eh? No, 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 tranqui. Toma, dale esto que es de él, que se lo he cogido sin querer. Sí, estaba cogiendo el cofre para meterle en el cofre cositas. Voy a poner ahí donde las ovejas. Bueno, aquí en medio, ¿no? En la puerta de salida, aquí. Ah, no, pero ahí, en el cofre, ¿no? Le ponemos esto... Ah, no, del cofre, sí, ponse la del cofre. ¿Cómo se escribe Greenpeace? Grenpease, ¿no? Verde y paz. Pease. Green con dos es, ¿no? Green Peace. Greenpeace. Sí, paz, okay. Verde. Escuadrón Greenpeace, ¿qué? Escuadrón Greenpeace, ¿qué? Algo más. ¿El escuadrón Greenpeace te saluda o así? Sí. Te saluda. Hecho. Estoy pensando una cosa. ¿Qué? Si dejamos las puertas cerradas, estas. Sí. Y le soltamos todas las ovejas. No se ahogarán. No, no, no serán tan tontas. No creo. Mira, vamos a soltarle las ovejas. Vamos a comprobar que esté todo cerrado, que no haya ningún hueco por donde se pueda escapar. No, por aquí no van a pasar porque está el agua. Por aquí parece que no. Vale, pues mira, vamos a romperle este muro que tiene aquí, que no. Y se lo ponemos aquí. Y ya se están escapando, ya se están escapando todos los bichos. Verás cuando llegue y vea que se va a escapar todo. Vamos a ayudarle a las ovejitas.
Vámonos, anda, que tú te tienes que ir y nos van a pillar al final. Hala, listo, ya de día. Uy, ya se han salido todas. Sí, no, yo lo estoy sacando además. ¿Encima lo estoy sacando? Claro, porque es que para qué. Te salen solas. Pero como les cuesta salir. Mira, tú estás intentando escapar, ven, que yo te ayudo. Ahí. Y esta vuelve a entrar. Bueno, déjala. Espera, espera, espérame, que se me acaba de ocurrir una cosa. Ay, madre mía. Tienes una mente un poco perversa tú, ¿eh? Escucha, ¿qué? ¿Estás viéndolo? Adiós. Ahí está. Ahí. ¿Y esto luego lo puede bajar él? Sí. ¡Oh, mira! ¡Cuatro! Se podrá subir otro, ¿vale? ¡Oh, mira! No jodas. Vale, vamos a subirle un cerdo. Vamos a subirle un cerdo. Ahí no se puede poner encima de los cerdos. A ver. Las ovejas no se pueden poner encima de los cerdos. Pero el cerdo sí, mira. ¿Sí? ¡Oh, mira! ¡Hostia! ¡Madre mía! Aquí ya no entran más. ¡Mira! ¡Otra más! Si salta, se pone. Te pegas todo lo que pueda y salta. ¡Mira! ¡Sí, sí entran! ¡Sí entran, tío! ¡Espera, espera! ¡Otra! ¡Otra! Qué buena, tío. Buena. Ay, espera, esta que se está yendo al agua. No quiere subirse con sus amigas. Es que tiene vértigo, sufre de vértigo. Aquí no vaya, mejor vais. Ya está. Mira, ahora sí, vea, vámonos. Le planto un árbol ahí en la entrada, por delante, espera, y por dentro y por fuera. Venga, ya salgo contigo. ¿Tienes la brocha? ¿Tienes la brocha? Es que realmente pista de que haya. Pista de que hayamos sido nosotros no hemos dejado. Ponle aquí una G y una F detrás de este muro. Venga, voy. Toma, le dejo tinte rojo, tinte amarillo si quieres, tinte azul. Ay, no. Pongo aquí una G. Bueno, aquí una F casi me va a ser más fácil. A ver. No sé si esto parece una F. Sí, parece, sí, ¿no? Sí. Y una G por algún lado. Y a ver si puedo poner una G. No, la voy a poner aquí en el suelo. ¿Te parece? Donde quiera. Luego no vale borrarla, ¿eh? No, tranqui. ¿Una G? ¿Parece una G? Sí, ahí está bien. Sí. Pues ya está. Vámonos porque nos va a pillar. Fina. Vámonos. ¿Por dónde vas a poner? Salimos. Por aquí, ¿no? Por aquí. Puedes salir por otro lado. Por aquí. Y sal. Vamos a poner. Pon el árbol primero, el de fuera, o sea, el de dentro. Eso. Ahí. Vale, así mismo, ya crecerá más. Y ponle otro fuera, ¿no? ¿Lo has dicho? Sí, a ver. Ay, ¿no me deja ponerlo aquí o qué? No me deja. No me deja por el puente este. Pónselo aquí fuera, en el este, si quieres. Ahí está, mira. ¿Encima de la grava? Sí. Qué fuerte. Hostia, qué viaje me he dado. Mira. Ahí están, han crecido los dos. Mira, tío, que los cerdos, mira el cerdo se ve volando desde aquí. Y las ovejas, qué bueno, tío. Ay, que me he caído en el agua, tío. Pues nada, ya está, hala. Espérate, que le va a plantar otro aquí. A ver. Le va a dar algo. Mira, te está hablando tal Sony Gamer. ¡Hombre, Sony! Joder, siempre llegas cuando me voy, tío. No sé cómo lo hace. Me voy ya, tío. Estaba haciendo una trastadilla. Madre mía, oye, que me he caído. Ay, que hay un cerdo encima de las ovejas también. Sí, te lo he dicho, que se puede subir, que la cerdo se podía subir entre las ovejas. No, mierda, he visto la cámara. Sí que está ahí. No jodas, ¿en serio? Madre mía, qué cagada. Pues ya nada. Ven aquí. A lo hecho pecho. Mira la llave, dale a la C con la llave. Ay, ya veo. ¿La has dado la C? Sí. Mira, pues claro. Nada.
Por eso no tenía cámaras ahí. Mira dónde lo había escondido el tío, qué cabrón. Pues nada, no van a... sabes lo que nos va a pasar, ¿no? Ya, pero bueno, nada. Pues nada, que con un placer, nos vemos en la próxima vida. Pues nada, yo voy a preparar el regalo, lo voy a dejar ya guardadito para entregarlo y ya está. Yo lo voy a dejar el muñequito en casa y me voy ya también. Y ya prepararé el regalo ese en otro momento. Y... ¡Es el Sony! ¿Has oído? Me suenan las tripas. ¿Ya me puedes invitar a un bocadillo? Pues Sony, las clases, bien, ahí ando. Ahí ando en la misma media, pero como estamos en fiestas navideñas, no le estoy dando demasiada caña y ahí va la cosa. Muy mal. Sí, mal por mi parte, pero a ver, que no va mal, ¿eh? Ayer en un par de test que hice, 5 fallos los dos. Realmente no voy mal, pero pues tendría que meterle más caña. Lo que pasa es que como estamos en las fiestas que estamos, al final... Te digo que llevo 12 años conduciendo y si hiciera el examen ahora, suspendería seguro. ¿Sabes? Yo, pues no sé si... No sé lo que... No sé cuándo me presentaré ni nada, pero bueno. ¡Hala, hala, hala! Aquí ha habido alguien. ¿Dónde? Aquí ha habido alguien. Por eso... interesante, ¿ves? Las cosas que se van descubriendo cuando uno explora un poquito. Aquí ha estado alguien. Creo que ya sé por dónde me han entrado a la casa. Creo que ya sé... Porque había algo, había una cosa rara en las minas. ¿Dónde estás? Estoy en la antigua casa de Luca. ¿Y te acuerdas que yo te dije que había hecho unas minas, no? Por debajo de casa. Sí. Pues en la casa, antigua casa de Luca, yo tenía las minas que llegaban hasta ahí. Pues estaban abiertas. Cuando, yo las dejo siempre cerradas para que nadie vea por dónde es. ¿Sabes? Por dónde he estado. Y está abierta. Claro, si tú entras en las minas, vas directo a mi casa. Porque encima lo tengo, bueno, tú lo viste, con carteles y demás. Sí. Entonces, o sea que me han seguido, porque es que las minas habían cosas que no eran... O sea, habían huecos donde no tendrían que haber. Claro. Entonces, ¿lo has visto en casa de la antigua casa de Luca, que sigue dentro del muñeco de nieve? Sí. Ayer lo estabas tú en directo, ¿no? Lo estaba viendo yo. Sí. Ayer que estabas en directo lo vi. A aprovechar y coger algo de madera, ya que estoy aquí, estoy viendo abedules de esto. Yo he hecho una plantación por aquí, por mi zona de abedules, como no había, me voy por los platos yo. Sí, tengo que... ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Acabo de caerme en un agujero y es una mina. Una mina de alguien, porque tiene... Antorchas. Sí. Sería de Luca porque está en la casa de Luca, así que... arcilla... Ahí estoy yo. ¿Estás desayunando, Sony? Me cago en 10. Claro, todo ahí la diferencia horaria... Bueno, pero aunque haya diferencia horaria, desayunar... Son las 7 aquí, son 6 horas menos, ¿no? A México. Ya eso desayunar, ya eso es comer, Sony. Ay, un jabalí. Qué majos, los jabalís, macho. Sí, joder, pasas al lado y te dan una paliza. Sí. Que no es ni normal, tío. Es bastante asco. Sí, yo los tengo mucha manía, Vamos a ver qué preparo de regalos. Vamos a ver qué puedo hacer de regalo, macho. No lo sé. Bueno, pues ya estoy en mi casa. Ahora toca rezar para la que se nos viene encima. Voy a hacerme cámaras, tío. Voy a hacerme cámaras. Cámara. Uy, no es cámara. ¿Y cómo se llama entonces? ¿Video? Apunta, eso, bueno, ya no, porque no estamos ahí. Te iba a decir, apunta la de Niakei y te dirá. Bueno, pues voy a poner security.
Security. Estás por el Discord, ¿no? Sí, vale. Okay. Sí. Uy, que he minimizado esto, si quieres. Bueno. Pues qué decir, aquí voy a... Uy, ¿qué ha pasado? Ahí. Bueno, pues ahora sí. Descansarse de esto. Bueno, creo que hemos hecho nada de provecho, la verdad. No he hecho lo único que he hecho es destrolearme y coger la misión. Y bueno, eso es un troleí, oye, no ha estado mal, al final del día. Lo dicho, gente, marcho. Un placer enorme tenerlos a todos por aquí. No os vayáis, que os voy a dejar con una raid que le voy a hacer aquí a Gecko, que está todavía en Torcas, ¿no? Sí. Y darle un saludito y marcarle ahí un seguir, ¿no? Eso. Voy a preparar la raid. Un placer, Gecko. Ya nos vamos viendo por estos lares. Muy bien, que vaya bien la clase. No, a clase no voy ahora. Ahora voy de compras, de últimas compras navideñas. Anda. Fíjate tú cuando voy, ¿no? A estas alturas ya. Ahí está, Gecko. Iniciar raid. Pues nada, lo dicho, un placer enorme. Voy a dejar aquí los créditos. Os dejo con Gecko. Y hasta pronto. A ver. Arroba secu.